Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a ver si esto funciona. ¿Está funcionando? Sí, por aquí estamos. Estamos todos de vuelta. Bueno, bien, bien, bien. Volvimos, volvimos a las emociones de Ledge. Les doy la bienvenida. Yo soy Lorpeste y espero que la estén pasando. Bueno, estamos en esto que se llama nada más y nada menos que el torneo de las brujas. En su segunda fase, vamos a ver si podemos traerles toda la mayor cantidad. De partidas en la noche de hoy Pero mientras tanto arrancamos con estos chicos Que ya están en sus picks y baneos Vamos rápidamente con ellos No dan tregua, quieren irse a aprender Y sus Ragnar versus Alucard esta noche Y ya tienen baneos Alucard banea a los aztecas eh, Isus Ragnar balnea a los franceses y selecciona sus tres primeras civilizaciones, sus tres primeras opciones que son para alucar los persas, mongoles y japoneses. Mientras que por el lado de Isus Ragnar tenemos que escoger también a los persas, malíes y los magiares. Puede ser algo interesante ver persas contra persas en estos tres mapas que hemos seleccionado esta noche. Recordemos que estamos a mejor de tres. El primero en coronar dos puntos se lleva su clasificación al cuadrangular final. Están haciendo su último baneo y banean a los sarracenos y a los godos. Perfecto, qué hermoso baneo, qué belleza, qué lindura. Vamos a ver qué seleccionan, van a seleccionar y su se selecciona primero. A ah, está pensando cuál clic hará. Lo hace rápido, se va. Vamos a tener una revelación. ¿Vamos a tener una revelación? No, señores. Tienen que seleccionar sus últimas dos posibles civilizaciones. Esto va a ser un varito sencillo, un piccionario sencillo el que vamos a manejar. No vamos a tener gran complejidad en el tema, como vamos vamos bien cowboy, vamos empezando y bueno, aquí ya tenemos todo listo y tenemos que Isus Ragnar se va con etíopes, bereberes persas, malíes y magiares mientras que Alucard se lleva a los persas, mongoles, japoneses Gemeres y los eslavos. Ninguno podrá utilizar godos franceses, aztecas ni sarracenos, señoras y señores. ¡Qué belleza! Tenemos esto listo. Esto ya está preparado. Nos vamos con las emociones de la partida. Vamos a ver si ya la tienen lista. Eh, perfecto, muy bien. Están hermosos estos niños, estas partidas. Esto va quedando muy chévere. Y pues ya está listo. Ya está, les dejo los pixibaneos en la zona privada. Eh... Les estamos recordando que nos deben pasar el ID de la sala. Y pues nada, para empezar, para empezar, para traerles las emociones. Mientras tanto, yo voy abriendo el Age. ¿Por qué? No lo tengo abierto todavía. Pero ¿qué pasa, Lucho? ¿Por qué no lo tenemos abierto? Porque esta partida es la de las pocas, de las pocas que ha sido esperada durante toda la semana que se han dado bullas, que se han dado vainas, bueno pues y fueron de los pocos que estuvieron a tiempo en su partida y arrancaron tempranito, entonces eso me alegra porque nos va a hacer fluir los temas, eh, vamos a ver cómo les va a la gente más tarde, más tarde tenemos otro enfrentamiento, mm, pero bueno yo quisiera hacer apuestas pero no me atrevo a hacerlas todavía. De fondo, no sé si lo escuchan, pero ya se está abriendo el Edge. Muy bien, ya estamos aquí en el Edge, esperando, esperando el código. Vamos a ver qué pasa. Ladybook por X3, bienvenida, bienvenida. Andrés Le se le da también la bienvenida. Y pues bueno, vamos repasando qué es lo que ha sucedido, cuáles fueron las emociones de esto que ha venido pasando. Ya están preparados para su enfrentamiento Y sus Ragnar 20 y Alucard Y sus Ragnar se lleva a los etíopes Los... Ok, discúlpenme un segundito Disculpenme un segundito Se lleva a los etíopes, los bereberes, los persas Los malíes y los magiares Mientras que Alucard tiene sus posibles opciones A los persas, mongoles, japoneses Emeres y eslavos Yo aquí le apuesto Que van a sacar La primer civilización que seleccionar Eh... En sus pics eh, Yo creo que Alucard se va a ir con Persas E ISUS Se va a ir con Magiares Yo creo que va a ser así el tema Esperemos a ver qué sucede eh... Vamos a ver, vamos a ver cómo les va a estos muchachos Mientras tanto todos nos vamos poniendo cómodos En esta noche de jueves Jueves 2 de diciembre Porque, ajá, entró diciembre 8 y 15 de la noche, hora local, hora Colombia. Saludamos a todos los que están en el chat, que van llegando, se van acomodando, me alegra. Y pues nada, esperemos, esperemos que ya estos chicos tengan las cosas listas, preparaditas, para irnos con las emociones. Que bueno, vamos a ver qué tan emocionante será la cosa. Nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba que fuéramos a levantar ese directo así de rápido en bombas, pero bueno, no hay nada más así, nada raro, no hay nada más chévere que eso, que lo que nos espera y que sale. Y mientras tanto en el chat, bueno, vayan escribiendo cómo, cómo, cómo les fue, cómo les ha ido esta semana. Eh, no se ha acabado, pero... Pero ya casi, ya casi se acaba. Si acaba la semana y con ella, si acaba esta semana y nos quedan solo cuatro semanitas para que si vaya el 2021, que llegue el 2022, año nuevo. Esto se va a poner interesante. Sigo esperando la idea de la sala para que estos chicos lo envíen, por favor, por favor que lo envíen, no sean así, que no sean así. Esta noche estaremos en tres lindos mapas. Los mapas que tendremos, los mapas que tendremos esta noche, van a ser en Closet, Atacama y Frigid Lake. Que ya van a arrancar, me informan por el interno que ya están cerquita, que ya están preparados a darle. Eh, pero les estoy pidiendo el ID, el ID, por favor, el ID, el ID, el ID. Deme en el bendito ID. Perfecto. Tenemos el ID de la partida. Vamos a buscar. La sala está creada. Nos podríamos meter ahí a trolear un rato. Pero no, 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 no. La sala está creada, ya están preparados estos chicos. Y pues se nos van a venir las emociones. Ahora sí. Ahora sí. A ver, a ver, a ver. Otro mensaje me envían los muchachos. Listo. Bien, bien, bien. Bien, bien. Vamos, vamos. Vamos, señores, vamos. Vamos, que para eso tenemos el canal privado. Donde estamos solo los tres en este momento. Porque el otro caster invitado. El otro caster de la casa. Está en su descanso. Ya eh, está ahí reportándose en el chat. ¿Qué, onda, don Ray? ¿Cómo va? <laughs> Buenas, buenas, don Ray Buenas, buenas. Estamos preparados, esperando a estos muchachos que se vengan a dar y que no sea consejos. Llega la hora del enfrentamiento. Un enfrentamiento muy, muy esperado. Yo, yo le apuesto que, vea, la primera que va a echar, o sea, yo lo digo así. Isus se va a ir con... Oiga, ¿qué tal, qué tal yo esté aquí y que no esté allá? Ah, no, sí, sí estamos. Eh, Isus, yo le apuesto a que Isus se va a ir con los magiares. Y Alucard se va a ir con los persas. No sé por qué lo presiento, o sea, le apuesto a que la primera que seleccionaron, con esa se van. Sí, claro, sí, claro. Go, 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 go. De una. Me preguntan que si la pueden mandar ya. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Eso me gusta, o sea. Ahí sí. <coughs> Oiga Cowboy, pensé que se iba a meter. Al torneo. Magiar es laos le dice usted. Le dice Ray. Ray dice que se van Magiar es laos Rotos están los mongoles, pero en la 4 no me entras. Eh, quería, pero por las primeras fechas no podía. Igual. Eso la próxima vez. Es... Bueno, no va a haber próxima. Ya ¿qué hijo fue más. Apenas esta semana volví a tocar el juego. Ah, apenas, apenas. Buen tiempo. No hay rollo. No hay rollo. Sí. La verdad, si, sí, o sea, hubiera avisado, se habría podido. Se habría podido organizar. Porque sí, de verdad. O sea, con tanta inasistencia. Ahí sí ni modo, o sea. Um, por aquí estamos. A ver, ¿hay quien ¿hay ha llegado por acá? ¿Hay quien ha llegado por acá? Espera, a ver. Eh, ¿Doc W? No. No, no se escucha. Entonces espera un segundo. Espere un segundo. Eh, espere un segundo, espere un segundo. Tranquilo. ¿Eso es salida? Sí, eso es una salida de audio. La de Discord. Ahora sí, aunque un saludo al público. Buenas noches, gente. Eh, estamos haciendo una colecta para la cirugía de Lucho. Mi producto <laughs> mente será Luisa. Cualquier aporte será recibido. Y es, Empezamos con la de Lucho, luego tenemos que seguir con la de Ray, pero eso está en discusión. Está como ahí quietita. <laughs> Cualquier novedad le estaremos informando, como siempre, acá para colores a ustedes. Bueno, pues me alegra que se hayan metido otros amigos de eh, Viejo Cowboy. Eh, vamos a ver, no me aparece la partida. De nuevo vuelvo y la busco. Esta es la parte que, como bien ustedes saben, se nos demora un rato. Pero no es tan largo el rato. Señoras y señores, nos vamos con la transmisión ya de una. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si esto funciona. Uy, perfecto, salió el peluche. Muy bien, me alegra. Listo, descargamos el archivo. Magiares persas, me, me la llevé, papá, me la llevé. Se los dije, se los dije. <laughs> Alguien ha canjeado un premio especial, el premio de diciembre. Aquí se lo mandan con mucho amor y cariño, Don Code. para la fufurufa de Code, de parte de Raizur. Tome su pico. Nos vamos, señoras y señores. De color azul tenemos a Isus Ragnar. Color rojo tenemos a Alucar. Y comienza este Mejor de Tres. Vamos a ver cómo van las cosas. Déjenme, yo reviso aquí que esté todo abierto. Todo está sonando. Todo está bonito. Qué mierda, cuál cariño con puro resentimiento. Ay, se puso celoso. ¡Ah! Ay. Muy no. bien, muy bien. Le atinamos, sí, señor. Galleta, Le atinamos. Bueno. Yo iba a intentar coger los aldeanos y jugar. No sé por qué cara. Pero bueno, son cosas que pasan dentro del caseo. Vamos organizando. Aquí Ray, vamos esto. Cuando logre el 100% de un tiro, ahí sí hablamos. Ay, Dios mío, van a empezar a pelear estos chicos. Si van a pelear, por favor, la salida queda a la izquierda. Muy bien. A, ver a la eh, derecha, al fondo de la derecha, como los baños. Por ahora no, por ahora no. Entonces, rápidamente, organizamos interfaz, está clarita, se está viendo todo, todo está bien, tenemos a uno, tenemos a Isus que está arrancando de una, está dándole, está matando todo lo que tiene al lado, mientras que su contrincante, Alucar, se le fue en puntaje, se le fue en puntaje, ya se le fue en 50 puntos. Qué locura, colas de producción no están parando de generar aldeanos y todo está escolito tan acostumbrado el 4 que ya se me hace como raro ver así, y sobre todo la velocidad de juego la velocidad de juego todo sí es raro uno se acostumbra al 4 y, y el 2 ya parece fo ¿sí? entonces no, no. fo, el, es una fo es ¿Sí? decir, el 2 requiere es que lo que hablamos con eh, ¿con qué? con Creative que el 2 Requiere más control y más concentración, por así decirlo, en el microgame. game. Hoy en muchos detalles de manejo. En cambio, el 4 sí es más lento, lo que le permite a uno tener como más control del micro, pero con la cantidad de unidades y con todas las con, como si les tan única, es como que le coloca un picante extra. Qué pena, pero claro. lento. Si a ustedes les parece lentos el lento el juego, en el cual yo estoy avanzando a, a los 4 minutos 10. Los lentos son ustedes. O sea, lo siento, pero les falta multiplayer, chinos. O sea, echen pa'l el pato de su casa que un mamá lo acaba de criar. <laughs> Ay, y, y de paso le compramos el Perro rato le da miedo. Ay, no, pero sí, si es decir, el feudal más o menos es al minuto. Creo que el feudal más rápido en el 2 Creo que fue 8 o 9 Y son con los mongoles, si no estoy mal Por el bonus con de 8 Con 8 Con 8, ay sí, vean Y corto. eso sí, algo que vimos la vez pasada que lo digo la vez pasada y esto me parece lo más lindo. O sea, tenemos aquí la información. Un manco como yo, que no se sabe todas las civilizaciones al rey y al revés, puede rápidamente qué es la ventaja de cada uno. Entonces, magiares. Los aldeanos eh, eliminan a los lobos de un solo golpe. Wicked Raquera. Forja, fundición de hierro y alto horno son gratis. Caballería exploración, caballería ligera y usares cuestan un 15% menos. Qué belleza, eso me gusta. Ese, ese cambio sí me pareció chévere. O sea, le hicieron cambios cuando metieron el nuevo. Ya para qué, ya era no tarde. Los personajes más hay 50 torneos Pero bueno, no sabemos si el oh, 4 okay, ataque. ...de la comunidad. No se sabe todavía. Ha tenido un buen despegue, un muy buen despegue. Pero lo que pasa es que el 4 todavía está en. Aunque me perdonara, el León de América. En ajustes, el, en desarrollo. El, el, el 4 estaba en beta. O sea, seamos sinceros, el 4 está en beta, le falta la mitad de las funcionalidades. No, y sobre todo están en balanceo. Que es lo más Pero no hemos difícil. probado el parche del balanceo. Tenemos que probar el parche del balanceo, parce. Eso y es sí más, no y por eso hecho. lanzaron solamente 8 civilizaciones. Para balancear 8 y no balancear oh. el montón que tienen acá. Pero es que la verdad, ¿pero qué balanceo hacen acá? Todos tienen, no, las, que mismas unidades, todos tienen no, no, las mismas no. unidades. Todos tienen las mismas unidades. Bonos de civilización. ¿Los bonos Yo no me acuerdo una vez son que hicieron. Pero el otro no. No, el otro es que acá las civilizaciones, las diferencias son tan mínimas. O sea que una unidad más, una unidad menos. Pero digamos, usted compara el mongol del 4 con el mongol acá y las diferencias son brutales. Cowboy. El gameplay es completamente diferente. ¿Vea que el se nos quiere unir para una de esas batallas campales que hacemos de multiplayer? Entonces, Dale, mi hijo, bienvenido. Eh, una. Ojo, ojo, que ya tenemos avance. Ya tenemos avance por parte de Alucar. Alucar está avanzando a la edad feudal. Y por el otro lado, ¿cómo está la economía? ¿Cómo está la economía? A ver, este muchacho acaba de picar. Acaba de picar. Esos segundos van a ser la gran diferencia. y otra cosa interesante es, es que pasa en el 2. En el 2, la diferencia de avanzar de edad, como que se siente tanto. Que menos cuatro 4 puede picar momentico. Un 2, 3. Así ah, como el, el centro urbano, la exactamente. Vez. Y lo otro, como el centro urbano no es el que avanza, sino la construcción, se maneja a tiempos muy diferentes. Es una, o sea, la verdad no es por nada, pero yo soy, o sea, le falta desarrollo al 4, sí, claro. pero me gusta más el 4 que el 2. ¿Sí? sí, o sea, eso sí no lo, no lo voy a negar. O sea, el 2 el ya, ya cumplió su ciclo. Yo siento sí, que yo, ya yo con este 4, 4 cerró. El 4 es más sencillo, pero requiere más no. maestría para dominarlos. Uy, no, y toca saber manejar las civilizaciones muy bien. Pero bueno, ojo que tenemos avance de por parte de Alucard. Alucard se pone en la delantera. Ojito que le están atacando. Están atacando a Alucard en ese momento. Vamos a ver el ataque rápidamente. Se agarran los no, caballeros no. de exploración. Uno contra otro. Machete montado, machete montado y, ve y venteados lo que se están dando los dos. Eso, señores. Ojito que también llega Isus. Isus Ragnar llega. Es la primera vez que vemos jugar a estos dos muchachos en este torneo, ¿no? Porque, como ha sido el torneo de la inasistencia, no el torneo de las brujas. Entonces. Cambia el nombre. <laughs> pudiera que lo cambiara de una. Le Manuel. El torneo de la inasistencia. ¡Pum! Oye, no, pues interesante. es parte. Las brujas Me parece se que es la otra. Lo interesante acá que no sé si lo hicieron de aposta. En el H2 siempre han criticado mucho el, el fast por así decirlo. Como que eso nunca le gustó a Microsoft que lo hicieran así. Uy, ¿esto, esta cualidad? la de casitas que se está viendo. Sí, aparte. Ah, lo que hacían los pros. <laughs> eh, o sea, los bargalleras ya no protegen. Los bargalleras no, pues no vio la que me pasó bien en una partida. Que yo feliz construyendo casitas al lado de casita cuando veo que pasan por medio de las casas. Y yo, pero ¿qué? Y ustedes... Creo no, que eso pasa no es que... funciona. pero es que yo creo que... Uh, porque es que hacer el fastball como lo hacen los pros no es fácil. Pero como... Pues el de nada, el fácil. de que le pega la base y... Solo montar la es basecita decir, y protegerse. Es decir, que como lo menos lo van a atacar al, al campamento madero y los pros en dos segundos construyen murallas de todo y, y casas más que todo y se, y se protegen. Ojo que se, se va se a venir fija, ataque mar... y su Ragnar. Y se fija, todos los partes últimamente están nerfeando las empaladizas o las defensas de construcciones. Bueno, pues es que sí, tienen que darle paridad a mis rusos, o sea, pobrecitos mis rusos. Pero bueno. No, estoy señor, hablando señor, del 2, no del 4. Ah, del 2. Ah, no, no, no. No, no, ya el 2, ya, o sea, el 2 ya va a estar Mira, básicamente, ya. esto que hizo en el oro a eh, Alucard es lo que Microsoft quiere que no pase porque los pros hacen eso en un momentico. O sea, ellos se volean cuando los van a atacar. Claro, pero pues y eso es una, es una diferencia forma, gigantesca. Es una forma eso chévere no de No, eso no se puede, o sea, el 4 la mecánica cambia, pero bueno, no estamos en el 4, estamos en el 2 y pero es lo que tenemos. Porque no se les olvide que ah, los ganadores. Ojo, no, 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 no son los ganadores, no, señor. El mejor de, de todos, final, ¿no? el primer puesto, ¿Por se eso lleva va? una licencia de H4, el ganador de todo el torneo. Y el mejor de los ¿Sí? peores, ¿Cómo? o sea, el tercer puesto, se lleva la otra licencia. Aquí no vamos a, a premiar el segundo lugar y el cuarto lugar, no, señores. Primero y tercero, los impares se llevan las licencias. Guerra de lanceros a la lata. Guerra de lanceros a la lata. Esos lanceros entre ellos se van a matar. Van a ganar los lanceros de ISUS. Eh, se está preparando a Lucar. que está preparando. Eh, está y construyendo mercado. Reina. Está construyendo mercado. Está construyendo mercado y eso no es normal. O sea, eso es raro. Eso sí es raro, señoras y señores. Bueno, Lucho, lo dejo con la reina. Hay algo que oh. más importante que ustedes. Ok, juicio. Comida. Ahorita. Vengo. Todo bien. Buen provecho. Y dejo con la reina. está tranquilo y está ah. creciendo. Y se la está montando. Bueno, ya no tanto, ya no se la monta tanto. está un par de hombres de, de de armas y saca esos a volar. Saca esos a volar, pero bueno. Les quedan no más 499 años para terminar este primer encuentro. Y las vainas se están poniendo delicadas. Buenas noches, mi estimado Lucho. ¿Qué onda? Don Ray, ¿cómo va? ¿Cómo vamos? Bien aquí echando agüita. Aquí echando sí, agüita y viendo a esta gente Charage. A ver, por fin se ignoraron a jugar. Por fin. Señoras y señores, patrocinados por Omi, aunque usted no lo crea. <laughs> Omi, patrocíname, Omi. Sí, sí, sí. Eh. Bueno. So solamente para hacer el fiero al cowboy, voy por Alucard Aquí, de corazón. Vea, eh, pues, vea eh, pues. parte pero. pero sí. Uniéndome a la conversación que están diciendo ustedes, sí. Yo también estoy convencido de que el 4. El 4 la puede estar rompiendo muy grande. Ya Uy. la rompió, el 4 ya la rompió, o sea. No, pero más aún, o sea, pienso que. que el. Ojo que ya van, decir sí. De poco en poco el 2 se va a ir mitigando porque las ventajas que ofrece el 4 creo que reunió muchas cosas positivas de muchos juegos que tienen esa misma temática de una manera original y que conserva mucho también de lo que venía haciendo Age. Entonces no pierde mucho. Así eso sí, que... eso es cierto. Porque digamos, no más pensar que, el, que en el avance de edad uno tiene que ser súper precavido sobre qué edificio uno va a escoger. Porque no es lo mismo el edificio que uno escoja para cada civilización, dependiendo de lo que uno quiera lograr. Así que eh, pienso que en ese lado, eh, hombre, ahí hay cosillas, hay cosillas que uno tiene que manejar sutil y perfectamente bien. Y bueno, sí, en definitiva también pienso que tienen que, que balancear un poco más ciertas civilizaciones, porque. En ese momento hay civilizaciones que la rompen demasiado. No, oh, pero que ya metieron 100 arreglos dentro de los cuales estaban balanceo y arreglo de errores. Entonces, ¿De que balanceo, ¿Balanceo de qué? De civilizaciones. ¿Pero en qué sentido? Metieron. Eh, toca leer el detalle porque eso sí no lo he podido hacer. Pero en este momento ya llevamos 90, casi el 90%, ya va llegando al 90% de avance a Castillos el Señor Isus. Y a Lucar está colgadito. Va con un. Uy, va con un 15% de atraso, pero bueno, ahí van, ahí van. Y se están haciendo ataques pequeñitos, pero sabrosos e interesantes. Pero mire que en medio todo están jugando calmado. O sea, yo pienso que como que al ser también la primera partida cuasi legal que se está echando, eh, se lo están tomando con una calma increíble. O sea, en, en otras partidas de torneos anteriores, esto ya se habían dado, pero. No, o sea, es, esos pequeños intentos ahí, esas pequeñas escaramuzas de, de ir yendo con, con unos cuantos lanceros, con unas cuantas caballerías, o sea, no sé, pienso que, que se están tomando el tiempo ahí relajaditos, como con calma, como quien no quiere la cosa. Como que sí, como que no, como que por aquí, como que por allá, sí, eso es cierto. Um, ¿Sí? eh, la sí. cosa está interesante, la cosa está raca. Está dura, sí. está chévere. Veo mucho, mucho, mucho aldeano. O sea, hay muchísimo aldeano. Eh, tenemos 34 aldeanos para alugar y tenemos 39 aldeanos para Isus. Ahí se nota la y, diferencia. ¿Y cuál y, y, no sé, digamos? O sea, si estuviéramos en H4, en H4 tiene mucha lógica lo del mercado. Porque uno puede comerciar con, 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 con mercados neutrales. Pero aquí me dejó un poco. Pensativo. Sí, el, el, el mercado de Alucar... O sea, eso fue una pérdida de recursos porque mm. no hay ninguna tecnología que en el mercado realmente le funcione. No, pero de pronto puede ser para empujarse. O sea, vendo, vendo vainas, compro, hago comercio contra Muy la bien, máquina. O sea, ya, Igual ya, ese mapa... Se ve súper cerrado, el mapa es súper cerrado. Eso sí, problema de población, se queda sin casas Alucar. Llego a tope. Llego a tope. Jesús no tiene ese problema, está relajado, pero veo... Ya, en, en, en estas versiones, cuando las manganas pueden destruir bosques, no? Es, esas manganas. Oh, oh. Imagínese a donde les diera la locura y cogiera manganas y perfumes. Uno solito, uno mitad. solito que haga eso y, y entra de una, sin miedo. Sería una <laughs> Sería un arranque fuerte Además si miramos el minimapa Mire que mire que acá está avanzando La, la línea roja sí, sí, o sea, sí. Yo creo Que está intentándolo hacer a Lucar oh, Ojo que está Que está micrando mucho mejor a Lucar La micrea bien, va bien Si sí, sabe salir de ahí con vida Pero viene una buena combinación Uy ¿Qué, papá qué... Lo escucharon con lo de las manganas pero vienen por fuera. Sí, pero no, lo que le digo, o sea, las manganas creo que es, es en la imperial, donde realmente eh, con, lo, con los mejores es que pueden destruir parte. Centro urbano, va por el tercer centro urbano. Lucar en este momento. ¿Qué es lo que hay abajo a la derecha? El rojo que se está moviendo. Una cuadrilla ahí. Una patrulla. <laughs> Una patrulla, sí, pura exploración, pura caballería de exploración. Rehicemos que tiene ese muchacho. Este, oiga, Isus solo tiene un centro urbano. Uy, grave, grave la cosa. Ojo que se vino. Se viene Isus con la mangana exploradora. No, aquí es cuando digo, las hostilidades tienen que empezar desde hace rato. No pueden darle tanta rienda suelta porque están jugando me al suicidio. A no, la hostilidad, si sí está ahí. Ya, ya se vino. Se ha sabido venir el señor Isus sobre el señor Alucar. Se le lanza con todo, lanza todas sus fuerzas. Está calmada la partida, la verdad. Está tranquila, es como relaja. Uy, sacó más sacó otra mangana y llega más caballería ya ya o sea si sabe mover sabe entrar ese camello está más muerto pero pero vea que ¿qué puede pasar vea también qué puede pasar quedan 358 años a se puede hacer el de la vista gorda se puede abrir porque tira la ventaja en puntaje y le puede tomar del pelo durante ese tiempo y podría ganarle por puntaje el primer, el primer punto ahí de Cherry. Pero esas manganas se van a bajar. Bueno, no. Ahí es cuando yo digo, debería aprovechar un par de arietes. Mira ahí, ahí esa micro está muy mal hecha. Perdió, va a perder el ejército valioso ahí. Par de unidades, pero. Ay, alguien nos mal hecha, mal hecha. Uy, se descachó No sé, y Subnar Yo yo hubiera sacado O sea, las manganas están bien Pero un par de arietes Le harían más efectivo a ese centro urbano uh, un, un par de arietes ya se habrían bajado El centro urbano y, y el cuartel Ojo, ojo que se le va Contra las manganas Le baja una, le baja una Alucard no se deja Alucard no se deja Alucard no se deja Haga bien la micro, vea cómo pierde esa segunda mangana. Vea eso. Vea. Uy, no la pierde. ¿Qué haré, paso? Me callaron, me callaron. Me callaron. Ya 700 puntos. Abajo, 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 bien. abajo. Uy, no, 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 no. No pasó nada. Bueno, pero ya le bajó la diferencia en puntaje porque eran mil puntos cuando arrancó el ataque. Claro, con la bajada de aldeanos que tuvo ahorita. Pues... Pero mire que no tiene colas de producción. Ah, bueno, sí, ya volvió a tener colas de producción militar, eh, Isus. Y reparó el centro urbano a ah, Lucar. Parece, ¿le va, le va a tomar del pelo. Le va a tomar del pelo y le va a ganar por puntaje. Si no se si avispa. Si Isus Ragnar no se si avispa. Y no entra con fuerza al, a la parte principal de Alucar, Alucar se lo lleva en puntaje y le toma el pelo. Esa es mi apuesta. Ve, le hubiéramos puesto un sticker de CG al agua. Está haciendo ataque constante, vienen unidades, están saliendo. Eh, hay, Ahora sí hay viene para, su ariete. Hay pa, para esas manganas. De hecho, si haber sacado hombres de armas, los hombres de armas se hubieran bajado a esos piqueros. Y al, y al Abre mangane. camino, sí, se baja los piqueros, está y listo. Es que se está intentando bajar de la mangana a punta de Camerius. Pues... Miércoles, vean esto. El dragón de Komodo está defendiendo a Alucar. <laughs> La Gaia quiere que gane <coughs> algo. Ah, se viene Castillo. Se viene Castillo. ¿Se... Uy, donde alcance a levantar el castillo. No, no, ¿qué hizo? ¿Por qué guareció los aldeanos? Con los aldeanos hubiera tumbado el ariete. Se da cuenta del castillo, se va por él, deja solo un aldeano, ¿qué hizo? Ahí la construcción te voy a quedar sido al revés. No, uh, tenía... castillo. Lo salvó. Tenía que, que coger con los aldeanos de atrás. Se salva, está... es... Ahora sí se puso bueno, o sea. Vea, ahí, ahí ya, ahí ya vienen los aldeanos de atrás a construir. No, pero no la tiene que levantar toda, solo ponga una parte y ya. Un martillazo y sale. Le levantó el castillo, logra levantar ese castillo y empieza a limpiar. Pierde el centro urbano, pero monta un punto de defensa tardío, la verdad. Se demoró mucho en llegar a ese castillo. Y ya que le bota los arietes, como usted decía, le bota los arietes hacia las construcciones y ya. Tison ha llegado al canal, también llegó Pipe Master, les damos la bienvenida. Igual ese centro hermano persa aguanta mucho. Sí, eso sí, es cierto, aguanta bastante. También es algo importante, recuerden que tienen el chat de voz, exclamación US, si quieren que yo los escuche, para escuchar sus mensajes más rápido y poderles responder. Y le abrió huecos, señoras y señores, y su Ragnar se le mete con toda a el señor Alucar Ha venido a hacerle una gran visita ese castillo, otro castillo Pero que se demora ahí, en ahí, llegar. Ahí, ahí yo pienso, ahí nuevamente pienso que el, el error es la unidad que está sacando. Con hombres de armas se hubiera bajado todo lo que tenía el, y su Ragnar. Sí. Si tenía que sacar hombres de armas. No hombres sacaría. de armas y... De pronto la primera mejora de, de herrería, me perdonan que les deba el nombre en este momento, pero si hubiera hecho eso sí, sí creería yo que la habría sacado de mejor manera. No se van a encontrar, no rompen el bosque. ¿Cuánto le falta el castillo? El castillo lleva... El castillo... el castillo cayó. El castillo cayó. Canceló el castillo y va a salir corriendo. No. No, ahí tenía que poner todos esos aldeanos que tenía ahí. Va a salir corriendo y está moviendo está moviendo gente por el lateral. Está sacando a los aldeanos a correr para poder armar otra. Vez no, 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 no los saque a correr porque los está llevando y se está delatando. Ya déjelos morir ahí, ya que. O llévelos hacia el castillo. Saque algo del castillo y métale de terror Bien. con un elefante. A apenas apenas si rey lo pase en, en puntaje, ya a Lucar. Se retira. Uh, oiga, buena predicción. Esa está buena, Ray. Porque militarmente no tengo nada que hacer. <coughs> sí. Y lo que le dije, la, la táctica no era con, con manganas. La táctica era con, con arietes. Con arietes, es que exacto. O sea, usted va a matar, va a bajar ejército. Manganas. Es más, es más, estoy seguro que en este punto no han desarrollado los matacanes. Con los matacanes, ese ariete se acerca, esos tres arietes se bajan ese centro urbano de una. A ver si podemos ver si tiene matacanes desarrollados. Venga aquí rapidito, miramos. Ah, tu tu tiene Ah, entonces ni modo. lucar no tiene la universidad. No, si a no. Por eso, si no tiene, si a Lucar no tiene la universidad, no tiene Matacanes. Eso es así de sencillo. Así. así de simple y sencillo es. Muy bien. No, no. Muy buena la no, vaina. No. Muy divertida la cosa. El Alucard está aguantando como un titán y le faltan 200 años. Aguanta lo que más fue, 200 años, aguanta. Y lo está intentando llevar es por el puntaje. O sea, lo que sí. tiene que hacer a es. Ponerse a hacer construcciones como loco. Si pues quiere yo. ganar el punto por puntaje. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Uh, eh, Tison. ¿Qué onda, Tyson? ¿Cómo vamos? Bien, es que va a jugar con Juan Cameón y estoy muy perdido. Es, es best of 3? Mejor de tres, sí, claro, porque vamos en segunda fase. Todo el mundo pasó automáticamente a segunda fase. fase ya. Yeah. Por presentarse. Solo Esto. por presentarse. Y el y, y el mapa, y el mapa, ay man. Mapa... ¿no? Ya le paso el listado a los mapas, todo bien. Es increíble lo que, la recuperación que tiene lucar o sea, aparte gracias en un momento lo tenían vuelto nada. ¿no? Y le estaban a 100 puntos de, de, de pasarlo y nuevamente lo tiene a 1000 puntos de distancia. ¿Y qué se está dedicando a hacer a Lucar? Está jugando a sacar al sacar recursos, lo que más puede construir edificios y, y mejorar unidades. Claro, porque es que eso le va a dar. Eso le va a dar es el puntaje. Y se lo va a llevar es por tiempo al puntaje. Y vea que sacó. Mire que sacó Ballesteros. Mire que sacó Ballesteros. Y usted sabe que. Pero, pero, pero digamos, si él si él analiza cómo está jugando. Eh, y, y su Ramiro. Tenía que sacar espadachines mandobles, Ya en este punto. Esos. Esos piqueros. Con esos ballesteros no. No, no sabe, es si que le... ni la caballería puede hacer nada. Y además que a Lucar va a sacar más, o sea, yo voy a hacer una predicción anticipada, pero esta partida la va a ganar a porque Isus ¿Qué? What es más, si usted iba más allá, debería haber cogido los arietes que tenía y todo lo que tenía What ¿quién se retiró se retiró a Alucard? Yo haciendo mi predicción y se retiran en medio de la predicción. ¡Qué, ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiró? Bueno, gente. Ah, no sé es qué. que le vino a montar un castillo aquí al lado. ¿Dónde abajo? Por este, el lado derecho, le vino a montar un castillo, eh, Isus. Y con eso creo que fue lo que hizo que lo que le hizo tomar la decisión a Lucar de retirarse. Pero lo chistoso es que como tenía las vainas, así le hubiera montado ese castillo, eh, no le daba el rango para darle a la gente. O sea. Pero digamos. Ahí fue, o sea, fue ambicioso de, 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 de su Ragnar irse con los arietes a atacar el centro urbano del castillo. Con esos arietes hubiera bajado todo lo que tenía ahí dentro de edificios eh, sí. de Alucar. Yo con esos arietes hubiera destruido todo eso, que con eso le bajo puntaje, le bajo casas, que le bajo población. Lo dejo apretado también por ese lado y lo voy apretando por, por donde sea. Sí, eso sí habría sido, habría sido divertido, habría sido chévere. O sea, no, no pensé que Alucard se fuera a retirar así, pero bueno, es que una vaina es como nosotros lo vemos, como siempre nos pasa nosotros desde aquí afuera vemos todo perfecto y la movemos, sacamos el counter directo todo. Y eh, aunque bueno, esa habilidad se va cogiendo con el tiempo, ¿no? La eh, eh, Me saca esto, le saco su counter y si me saca otro tipo de unidad y le saco el otro counter, entonces Excepto cuando usted tiene los conquistadores españoles, malditos bichos <laughs> es, 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 es igual que la caballería mongola ahorita del Age 4. O sea, es que esa vaina es indetenible porque disparan mientras caminan los huepuercas. O sea, nadie los alcanza. Bueno, no. Hay un solo objeto que es. Bueno, pero es que también es de los mongoles, entonces no. O sea, los mongoles están. Los mongoles o sea, por... están rotos en todos los juegos. ¿Qué? Porque quiero decirle que. Los mongoles en el 4, con, con esas carretes, eh, con la. cuando arma el centro urbano y se ponía a recorrer el mapa cual paso de rey en 2 sí. parce. Esas carretas son inalcanzables por ninguna unidad. Si no lo buscan, esa vaina puede andar por todo el mapa y nadie la encuentra. Eso es cierto. Pero, pero estaba diciendo exactamente eso. O sea, los mongoles tienen. O sea, esa caballería montada, parce, eh, los arqueros montados. Parece, es muy desgraciado que puedan disparar estando moviéndose porque ni siquiera los piqueros se lo bajan tan rápido. Porque los piqueros tienen que estar pegados y esos bichos le siguen disparando a medida que se van moviendo. Y con la velocidad de un caballo, no, Parece, esa vaina está muy rota. yo, yo entre, en, entre más lo pienso, más digo, por eso juego con los mongoles, porque están rotos. O sea, eso es pura táctica guarsoniana. Uno tiene que jugar con, los, con el que se meta. Y ya. Con el que esté meta Ay Dios mío, esa táctica El que esté meta y el que no está meta Pero bueno, no importa Lo que importa aquí es que es mucho. Hemos, hemos terminado esta primer partida Deme un segundo que estoy intentando cuadrar una cosa Esta vez no se dejó cuadrar sí. Así sencillo Pregunta, ¿Usted cuando hizo el directo de 12 horas por llegar a los 300 seguidores? Eh, eh, fue el último directo largo que se hizo de ahí para allá no volví a hacer directos largos eh, los, ¿sí? Ah bueno, los de ahí racing eh, Pero Pero ya, no más Bueno gente Yo ya vengo que tengo que ir a hacer una cosa Espero Hágale tranquilo Hágale tranquilo Mientras tanto vamos aquí poniendo Los marcadores para estos chicos Para que estén visibles Para que todos lo vean ¿Sí? Porque esta partida Nos dejó sorprendidos 1-0 se pone nuestro marcador. Aquí sale artesanalmente el marcador. Nos ha quedado bien. Listo. No hay problema. Ah, y lo podemos poner aquí arribita que se vería más bonito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se vería mucho más lindo acá. 1 para Isus Ragnar. 0 para Alucar. En este mejor de 3. Vamos a irnos con una segunda partida. A ver cómo les va a estos muchachos. Eh, yo la verdad lo digo sinceramente. Um, Alucar no tenía que haberse retirado. Vamos a hacer aquí rápidamente el análisis eh, de cómo fue la partida. Fueron creciendo, llegaron, montaron cada uno, su, cada uno su civilización, fue creciendo, se fue expandiendo, se fue regando, fue llegando donde el enemigo, vino, lo cascó, la embarró con las unidades que seleccionó para tumbar el centro urbano. No, o sea, un ariete habría hecho la diferencia y habría acelerado el proceso. Igual. Eh, Alucar iba ganando por puntaje Le quedaban solo 15 minutos Tenía que prácticamente resistir 15 minutos En este punto yo habría puesto A combatir a los aldeanos contra aldeanos Una guerra civil Habría sido mi decisión En lugar de ponerme a construir las torres Pero bueno Nos vamos rápido con la siguiente partida Nos vamos así de una ya de chan con chan Pero vamos a darle una revisadita A las estadísticas a nivel general, a nivel militar, el mayor ejército para Isus Ragnar, 31 contra 14. Eh, Isus Ragnar pudo haberse ido al, más al ataque eh, de otra forma, o sea, lo pudo haber cuadrado. Pero es un juego rarito el que nos está proponiendo eh, Isus Ragnar. Vamos a esperar a ver qué sucede. En este momento se está llevando a cabo otra partida, que es la partida, el enfrentamiento entre Juan Camón y Tizon. A ver quién de ellos clasifica el cuadrangular final y eh, una vez tengamos las repeticiones pues empezaré a pasarles repeticiones porque pues esa es la idea eh, ya que no jugaron en las fechas programadas entonces lo que hacemos es que las vamos a pasar en repetición de una forma un poco más acelerada al final del directo pasaremos todas las partidas que se reciban entonces si tienen alguna partida y no me la han enviado por favor no se queden sin enviarla eh, miramos los tiempos de avance 9.54 para Alucar pasó muy rápido bueno, sí, a comparación de su contrincante. Eh, pero aún así en Castillos eh, y su Ragnar se la devuelve. Y pues el boom de aldeanos hace ese peso de economía. Y que se vio, lo vimos más o menos como a los 20, 25 minutos de partida. Ahí era donde ya se veía la diferencia de los aldeanos. Nuestra cronología normal nos describe todo de la forma gráfica, cómo va creciendo a nivel social y a nivel militar y cómo decrece cada uno de estos chicos. Vamos a buscar la siguiente partida, pero mientras tanto, no se vayan, ya volvemos que les tenemos algo muy especial y muy lindo preparados para la entretención mientras se va cuadrando la próxima partida. Estamos de vuelta rápidamente, venimos con eso porque estos chicos van volando. Ya marcamos cuál fue la, la primera civilización que cayó y cuál es la segunda civilización que ha sobrevivido. Uh, nuestro segundo mapa va a ser la lindura de Atacama. En Atacama puede que se defina todo por parte de Isus Ragnar o puede que Alucar genere el empate. ¿Qué pasará? No sé. Hagan sus apuestas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Empate. Victoria. Ok. ¿Por qué no votamos? Ay, esta partecita. No sé cómo es. ¿Cómo es el tema? A ver. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer predicciones. Señoras y señores. Vamos a hacer la predicción. Entonces. La pregunta de la predicción es. Muy simple y sencilla. De una, aquí, aquí de una. Vamos a hacer una predicción y es... Van a tener 15 minutos para participar en la predicción. Van a poder hacer sus apuestas. Confirmamos. Y pues señores, a multiplicar. Esta es la forma de hacer ciertas apuestas. ¿Quién va a ganar? ¿Quién será el ganador? Será el ganador. Eh, eh, será el ganador. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, ¿Será Isus Ragnar o Alucar? Yo voy a hacer mi predicción. Uh, en unos contados segundos Mientras ustedes veo que ya hicieron una Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver, sigan haciéndolas Háganlas, tienen 15 minutos Para hacer sus predicciones Porque nos vamos ya con la siguiente partida Señoras y señores, nos vamos ya con la siguiente Ya tenemos esto listo Lo tenemos aquí preparado para cargar No he visto las civilizaciones eh, Y vamos de una, de una con esto uh, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Malíes mongoles. Malíes mongoles. Recuerden que está abierta la predicción. Pueden hacer su predicción de quién ganará este segundo encuentro. Vamos a ver. Multipliquen sus peste points. Ok. Vamos a ver. Estamos en el desierto de Atacama. Mapa lindo. Mapa bello. Mapa hermoso. Con cuatro esquinas de comida que son vitales para ambos, que son vitales, estos lagos, estos lagos generan la diferencia en comida, tienen que salir por ellos, tienen que irlos a buscar. La orientación ah, está más o menos, está uy, le salieron, le salió, ok, a ver a cuánto está un pantallazo de distancia, se ve no Está más lejos, está más lejos, está más lejos el señor Isus en esta partida. Pero bueno, vamos viendo cómo van cogiendo, van sacando sus temas de venga para acá, venga para acá, venga para acá, animalito. ¿Cómo se llama ese animalito? Pavito, vea, Pavo, sembrino de una vez aquí lo tienen. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Están cogiendo sus pavos sin problema, vamos eh, 1-0. El señor Alucar se ha quedado en el marcador. Y sus Ragnar 20 va ganando. Esto se pone interesante. Interesante. Recuerden que estamos en el torneo de las brujas. Alias el torneo de la inasistencia. Más conocido en el bajo mundo como el torneo de la inasistencia. Uh, ok. Tengan también presente que se entregan las licencias. no Las licencias de Age of 4. Y hay un torneo de Isha Vampires 4. Que es decir, yo no lo organizo. No tengo nada que ver con ellos. Pero es de Steel Series. Y la bolsa de premios son 20 mil dólares. Y es solo dos días. 18 y 19 de diciembre. Si tienen H4, métanse. Solo por recochar. Solo por ver cómo está la vaina. O por ser tan de malas que le toquen el mismo pool eh, que está de Viper. Entonces, pues... Ahí se pueden entender. Ojito, 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 ojito que se lleva ahí. Qué porquería el Alucar. El Alucar se le llevó. El Alucar se le llevó un jabalí a Isus Ragnar. Qué grosería. Miren cómo se lo está llevando. Qué perro, qué perro. Qué perro, qué perro. Qué perro es mi amigo. <laughs> ojo, ojo, ojo que Isus, Isus se da cuenta. Isus se da cuenta y se va detrás de él. Guarece los aldeanos en el centro urbano y casi 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 oiga qué bonita técnica para matar el jabalí del enemigo Uf. ¿para qué estuvo bonita estuvo bonita y su se ha quedado sin uno de sus jabalíes que tenía por ahí cerquita y ahora tendrá que medir muy bien sus recursos para frenarle el avance o para lograr avanzar mientras tanto vemos cómo Alucar sigue Asesinando jabalíes, porque dice: Yo no los voy a dejar pagando. Yo no los voy a dejar pagando. Se los trae. Se trae dos. Y aquí va por el tercer jabalí. ¡Qué grosería! ¿Cómo se le roba? Ah, bueno, no cogió el tercero. Muy bien. O sea que si Jesús se avispa, puede coger este jabalí y llevárselo. Muy bien. Vamos a ver cómo está el tema económico para cada uno de estos chicos. Comida 47. 100 puntos de comida. 150 puntos. No, 100 puntos de comida. Diferencia entre los muchachos. Madera está suavecito. No tenemos problema. De oro y piedra. No nos fijamos. Tenemos 17 aldeanos para cada uno. A nivel militar. Solo las caballerías de exploración. La partida está en calma. En paz. Tranquilidad. Y mucha. Mucha paciencia. Para lo que viene. Ahora. Le toca a Isus. Cuadrar muy bien su economía. Y vea que ya vemos barquitos. Ya vemos barquitos por parte de Alucar. Alucar ha construido un muelle. Y pues bueno. Está bien. Eso está bien que lo construya. Y nos vamos a ver las cosas desde el punto de vista de Isus. Vamos a acompañar a Isus Ragnar en esta partida un poquito. Vamos a ver cómo va. Cómo van las cosas. Tiene su campamento maderero. Tiene su molino. Tiene sus cuatro casitas bien montaditas. Y va poquito a poco dándole. Vamos a ver cómo va la predicción. Oiga, sí, es un buen punto para aprovechar y ver cómo va la predicción. Miremos la predicción. Ojo que ya mató el otro, el otro jabalí. Y pica. Uh, ¡Uh! ¡Te llevaste, mi jabalí! Pero pico primero a edad feudal. Pica primero y sus Ragnar. Señoras y señores, esto sí me sorprende. Ha picado muy rápido. Muy chévere. Calentó y sus Ragnar. Y se viene con toda. Se viene con toda. Se vienen a dar. Y no es consejos. Muy bien, muy bien. La cosa está linda. La cosa está bella. Se están encendiendo de una forma. Linda y sabrosa. Sin ningún problema. <coughs> ojito pues. Ojito pues. Aquí vienen. Los muchachitos se vienen dando. Y vamos a ver rápidamente. Vamos a ver rápidamente cómo van las predicciones. Ojo que le están apostando a Isus Ragnar. Ojo que le apuestan a Isus Ragnar. 89% va con Isus Ragnar. Y solo el 11% va con Alucard no es por nada, pero yo también tendré que hacer mi apuesta. No, no puedo hacer apuesta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué embarrada! Disfrútenla ustedes, muchachos. Háganle tranquilos. Avanza a la edad feudal el joven y sus Ragnar. Y en contados segundos llegará a Lucar. Pero esos segundos, esos segundos so, harán la diferencia. Harán la diferencia y sus Ragnar. Yo iba a apostarle con eso que hizo Isus Ragnar, yo le iba a apostar a él. Se me dificulta decir el Ragnar después del Isus. Entonces voy a decir solo Isus. El viejo Isus y el viejo Alu. Así, más fácil. Más fácil, más fácil. Bueno, aunque, sí, siempre digo, aunque siempre digo algo y termina siendo otra vaina. Y no, es, es, claro, hay que tenerles confianza a estos chicos. Siguen llegando apuestas, siguen llegando apuestas. ¡Qué locura! Bien. Aprovechen y apuesten lo, lo único que sé es que el que le haya apostado a Alucard Donde gane, pucha la de puntos Que se va a llevar La de puntos, sí señor Donde Alucard gane, se lleva severa 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 colecta de puntos No sé, yo creo que va a ganar Isus, parce Yo creo que va a ganar Isus Alucard ya no es el Alucard de antes Ya está, viejo Alucard ya tienes que retirarte de no No, mentiras del Age 2 y pasarte al Age 4, sí <laughs> ¿Y cómo? Ganando este torneo, parcero Pero Isus no te va a dejar Así que, movete Ojo, ojo Vea esos ataques, esos ataques O sea, se está divirtiendo Isus Dándole, o sea ¿Es que contra qué? Están jugando en este momento Están jugando, tenemos que son Malíes contra Mongoles Uf, no. Donde estuviéramos en Edge, es que es imposible no hablar de Edge 4, pero donde estuviéramos en Edge 4, ya con los mongoles, yo diría: No, ya se murió, se murió, se murió. Ojito, 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 que los mongoles sacan infantería para defenderse de la caballería que ha enviado Isus. Lanceros se van a defender, eso va a estar muy bueno. Va a estar chévere la cosa. Uf, pero tiene un montón de caballería. Tiene un montón de caballería. Eh, tiene seis. Seis unidades de caballería. Vea, están cruzados. Seis unidades de caballería para Isus? Eh, Y uno de. Eh, uh, de caballería. De y uno de infantería, exacto. Sí, no, es no, que la vi. Okay. Ah. La ley en, ahí, en verde. Ahí, ahí y, y, y sus perdió. Debió haber aprovechado que solamente había un piquero y con todos esos caballeros se lo hubiera alcanzado a bajar. Se lo habría bajado, le habría hecho fiesta acá en el campamento maderero, pero ya no lo hizo. Y el que no lo hace, lo voy a hacer. ¿Será que a despierta? ¿Será que a dice no me voy a dejar Uy, le está sacar? Haciendo micro? Así? Le está haciendo micro. Lo va a migrear, pero no. Y sí, no lo no me creo bien. y ya se cerraron ahí a... ay vea está montando una torre está montando una torre de guardia bien. y, y bien. Sus... está bien esa, esa está bien esa está bien porque esa torre de guardia Eso ahí va a delicioso y empieza un poco de chocolate uy y ese es el aldeano no para aumentar cuenta. no si ya se dio cuenta y ya lo sacó los lleva para el otro lado no puede hacer mucho no puede hacer mucho ese bosque se perdió si quieres salvar aldeanos, sáquelos. Y ya vienen los de la micro. Viene la caballería de la micro. Sacó. A los aldeanos. Y ahí es donde la caballería tenía que estar arriba. Esperando. O sea, no tenía que micriarlo ahí, sino tenía que micriar en los aldeanos. Se la va a devolver, era... se la va a devolver. Sí, señor. Pero ahí es cuando necesita... Vea. Si, eso, si ya se dio cuenta si ya se dio cuenta este loco es debería bajar con toda la caballería a darles vendajeta. Y ya lo hizo. Ya bajó. Guarezca. guaresca los aldeanos. Eso. Pero la de aldeanos que va a perder ahí. Cuatro ahí, aldeanos con... cuatro aldeanos pierden. Pero ahí fue un... Un gran error de... Sí, para mí de Alucar. Sí, o sea, Alucar sacrificó sí. mucho, pero le bajó toda la caballería. El juego ha terminado. Mandé los piqueros y se pusieron a jugar. Ya iba a sacar... Yo sí, pero nada. Sí, a mí me pasó con los caballos. ¿Eh? ¿Qué? te dijo? Ah, sí, venga, a ver. le dijo? No sé, venga. Le hice bueno, bien jugado, tal vaina. Mandé los piqueros y se pusieron a jugar. Ya ibas a castiz. Yo sí, pero na. Ok Sí, a mí me pasó. Lucho, dame mis puntos. Con los caballos. No, yo estaba poco. Ok. Gracias, amigo. Muy bien. Bueno, el fair play que tienen ahí. Lindo. Lindo, lindo. Hasta luego. Muy bien. Y sus hasta llevache rapidísima esta partida, o sea, una muy larga y una demasiado corta, demasiado corta. Bueno, no hay problema, no hay problema con eso, no hay problema con eso. O sea, 2-0, 2-0 gana Isus, Isus se convierte oficialmente en el primer, eh, en el primer de los cuatro finalistas del torneo, entró al cuadrangular final. Felicitaciones. que lo no tenga en cuenta. Ni siquiera se ha terminado el tiempo de la predicción. Sí, o sea, eso estoy haciendo. No, no se ha terminado el tiempo de la predicción y no sé cómo bajarle el tiempo y ya. No, eh, Ahí le toca que esperar que acabe. Pero ni modo, ya cuánto le queda. Y repartir los puntos. O sea, en ese momento es cuando la gente que esté conectada debería apostarle porque ganan los puntos de porque Ya saben el resultado. <laughs> bueno, le vamos a bajar el tiempo a la predicción. Pero como era la primera que montaba en el canal, entonces sí, dije, vamos a la amplia. Pero ya para la próxima, si sí, no, no les damos más de cinco minutos para que hagan su predicción. ¿Cuánto, cuánto le dio la predicción? ¿Diez minutos? Ah, quince. así no! Con cinco, con cinco. Uh, eh. Es más, con un minuto. Eso sí, interesante el tema. Gana, eh, y sus Ragnar 2-0 gana sus Ragnar20 a Alucar, lucar de verdad mil gracias por haberse inscrito al torneo por haber estado pendiente en el primer fin de semana por llegar a su partida eh, como tal cita la disposición la comunicación todo muy chévere espero que me están escribiendo por acá de verdad mil mil gracias eh, gracias lucho como así que gracias lucho qué pasó qué pasó eh, si ¿sí es mejor de tres sí esta ronda es mejor de tres Ta, 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 ta. Listo, sí. Pero bueno. Don lucar de verdad. Cero Mil mis gracias. Puntos, cero mis puntos. Ah, venga, ¿qué pasó? Y se acabó la predicción. ¿Y ahí qué? Sí. Entonces usted le da clic en donde se le da la predicción y le da a escoger el ganador. Ah, y, entonces usted le da ahí y entonces usted tiene que escoger el que ganó. Y donde la el Lucho, tiene que mandar el rato un web de puntos al gratín. ¿Por no, que no, pues es que es fácil. Es fácil, espere. Entonces estamos acá. Pum, 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 pum. Editar información, tal vaina. ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Qué locura porque no veo la opción! No. Ahí le hice, eh, Como... Eh... Elegir el resultado de la predicción. Elegir, Muy bien. Elegir el, elegir el resultado. Elegir el resultado, señoras y señores, ganó Isus Ragnar. Muy bien, completar la predicción. Eh, sí, completamos la predicción. Felicidades a todos los que apostaron por Isus Ragnar. Eh, debí de tenerla. Si sí, falta jugar. No, 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 todo bien, todo bien, todo bien, Donald Lucar, no hay, no hay rollo, eh, relajado. Usted la tuvo más y eh, más primera, fácil en la primera. En la primera tuvo la opción. En, en, en la primera tuvo que haber aguantado. Yo sé que sí. es Mamón ganar por años, pero, pero le faltaban menos de 200 años para ganar. Y Me la desmoralizada, Uy, y la desmoralizada de ganar por años, o sea, eso duele. Eso duele, Farce. Habría sido chévere. Eh, en esta se robó el cerdito, sí, para que el jabalí se lo llevó con toda. Fue divertido, nos hizo, o sea, eh, nos hizo el rato con esa porque se le robó el jabalí. Eh, pero bueno, pero bueno, ni modo, o sea, eh, fue la parte divertida, bueno. pero ya no hubo de por, otra. Por, por, por si acaso, ya, ya que no se ganaron la licencia, igual comprense en el H4, porque de pronto terminó convenciendo al Lucho que hagamos torneo en el H4, a ver si lo logró convencer. Porque el X4 molaría mucho. Aguanta un torneo de X4, pero en enero. No, no sabe qué. En enero. Yo lo esperaría un poquito más al son de que lo balanceen mucho mejor. O tocaría, digamos, por lo menos si bañara a los mongoles en general viejos. No, 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 bueno, a todas estas, ¿ustedes tienen un duelo? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a ser su duelo, Ray? Pues con Coach, Inicialmente el sábado en la noche. Ese no se lo pueden perder. Ese no se lo pueden perder. Bueno, a ver, la primera de mandar eh, los aldeanos de la madera también a levantar el castillo de base, pero la presión era mucha y ya me ya ventaja en aldeanos, pero usted ya va ventaja en puntaje. No, y quedaban 14 min minutos, quedan 14 sí. minutos. Podía haber ganado por puntaje y usted ya mucha ventaja en puntaje. Y si se hubiera seguido regando a crear casas, campamentos, de todo, y a ganaba. Seguir a seguir sacando recursos. Uh -huh. Y con esos recursos mejoraba. Entonces en tecnologías lo mejoraba porque todos los recursos se los estaba tirando este man en, en infantería y sin mejorar unidades. Entonces eso es cierto ahora vamos a revisar vamos a revisar y Tison ¿qué hace en el audio de Moa eh, vamos a ver a vamos a arrastrarlo a ver qué Tison ya perdió Perdido. digo ya acabaron sus partidas Tison Porque, pues bueno, aguantadas y si ya acabaron, o sea, háganmelas llegar y para transmitirlas o si están en ellas, pasen el puedo... código y las casteamos puedo... y en qué número van. Te puedo contar algo chistoso. ¿Qué? No sé por qué, no me pregunté por qué, pero mi página de Facebook está creciendo sin yo haberla movido hace un año. ¿La de Ray? Sí, weón. No oh, no importa, la red social hay que tenerla y mantenerla, o sea... No, eh... parce, no le he subido contenido hace un año y hay un montón de... O sea, la otra día que entré tenía como 200 seguidores nuevos. Eso está no bien, movido, eso es bueno. Eso es bueno. No ¿Ya llegó a hace... los mil o todavía no? No la han movido hace un año, parce. O sea, yo digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede estar creciendo esta red social si no le, no le meto nada? ¿Cuántos seguidores tiene? Eh... Ah, espere, miro la página. okay Es, que, es más, tendría que tengo que abrirla, es que... A mí es porque me llegan las notificaciones al celular, pero Pero no porque yo Ay, ¿cómo, cómo es que yo, estoy? ¿Cómo es que yo un Mientras tanto, <laughs> vamos revisando el tema de las estadísticas. A nivel militar, ejército más grande, 10 para Isus, 8 para Alu. No hay nada que hacer. Economía, la diferencia fueron 200 puntos en comida. 300 puntos en madera um, 10 a nivel de oro por parte a favor de Alucar. Eh, a nivel de tecnología, el que avanzó más rápido fue ISUS. Con 9.57. Eh, bueno, las tecnologías. El mapa explorado. Normalito. Y el máximo de aldeanos 37 para isus. Contra 36 para eh, Alucar. Con esto vamos cerrando pues este tema de esta pequeña transmisión que les traíamos esta noche no voy a averiguar si ya los chicos eh, jugaron las otras partidas o no eh, también tendremos otros enfrentamientos eh, la idea sería poderlos traer todos poderles traer me habría gustado entre semana poderles traer todas las partidas pero pues no pudieron jugar los chicos entonces pues van haciéndole de ahí poquito a poco eh, finalmente Lucar, de verdad, mil gracias por haber estado, por haber participado. Esperamos que estén eh, mañana eh, en la noche y el sábado. El sábado pues vamos a estar ya con el cierre del torneo. Vamos a hacer un cierre así de afán porque pues se nos mete diciembre, vienen vacaciones. La idea es que ustedes descansen, disfruten y yo tengo un montón de vueltas que hacer. Entonces eh, pues podamos alinearnos todos y cerrar como es debido. Por ahora no es más, los dejo con algo pero, muy muy especial, mientras voy cuadrando, mientras voy averiguando si eh, si los otros chicos están en sus partidas o no, o ya jugaron o okay, qué voy a ir a averiguar eso eh, para ver si nos podemos meter en alguna eh, aunque aunque antes de irme pues hagamos algo, hagamos algo así de locos vaya, pero, son los me gustas que le dan a la página o sea, cuánta gente le ha da dado me gusta a la página eh, es, que, es, que no me acuerdo, pero... es que yo me acuerdo que era una vaina followers, suscriptores y otra vaina me gusta. Sí, Pero bueno, ¿cuántos tiene de, de cada cosa? Es que no. Es que parece no, es que no me acuerdo cómo significa todo eso. ¡Ay! Sí. Vamos a espiar la segunda partida de Tyson. Vamos a espiar la segunda partida de Tyson. De una... Me siguen, me siguen 537 personas. Y tengo 468 me gustas. Y no he movido. Y la última publicación que hice. La hice exactamente el 16 de enero de este año. ¿Cómo? 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 Tengo. Tiene. Entonces, tengo 537 personas que me siguen. 537 followers. 468 personas que les gusta mi canal. ok y, él, y tenga en cuenta que la última publicación que hice en Facebook fue el 16 de enero. ok O sea, aparte en este punto la red social donde más tengo seguidores y donde más tengo followers y donde más tengo es en Facebook. Más que, en ahora, Twitch, más que en youtube Ahora le toca le toca juntarlas. Le toca juntarlas. Bueno, estamos viendo la partida de Tizon eh, de color rojo y Juan Camón. Ellos están jugando en este momento. Eh, no sé en qué minuto van. Pero bueno, es el segundo mapa. O sea que ya jugaron una primera. Hay y, que ver. Más adelante y yo, sabremos yo, cuando, cómo cuando les fue. Me parecen Tison Ah, sí, cuando. ya los ponemos. Ya los ponemos como son. Entonces, movemos a este muchacho acá. Lo dejamos por allá para no fastidiarle. El rato y. Vamos a dejar esto como debe ser. Pam, 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 pam. Listo. No sabemos cómo van. Van en interrogante. segunda partida, pero bueno. Solo con que me pasen la primera, Será algo chévere. De una, pasamos así rapidito. Van jugando, vamos viendo, pim, 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 vamos pimponeando. Um, Tison viene con los eslavos. Juan Caemón. Ah, no, Juan Caemón viene con los eslavos, perdón. Vamos a ver la cámara de Tyson. Ahora sí. Tyson viene con los mayas. ¡Uy! ¡Uy! Una combinación hardcore. ¡Qué locura! Bueno, con calma se va creando y se va haciendo. Venga, pero ¿qué? ¿Por qué? O sea, pongamos la parte, el torneo de h 4 ¿no? Pero, es, que, es que quiero ver cómo fue el balanceo que hicieron. Es que sí, o sea, toca leerla y es que no hemos entrado, o sea, no, no la hemos pasado desde cacería. Sí, pero es que la cacería está muy bueno, parce. Ah, pero usted está muy encarnizado con ese. Parce, es que es que no quiero aclarar, es que he estado mirando como tutoriales en YouTube de cómo poder lograr ciertas cosas. Para uno no matarse tanto. Y en definitiva, toca uno gastarle muchas horas y cazar mucho para poder mejorar tanto las armas como muchísimas habilidades para que toda la casa se vuelva mucho más sencilla. O sea, de verdad, arrancar en ese juego es súper traída. Súper traída. Va a traída demasiado. Por eso fue que mandamos a. Tenemos los DLCs del, de las motos y del perro para que ayude un poquito y con que. Yo creo que el perro pero, no ayuda pero... mucho, la verdad. No, parce, lo que pasa es que al perro, digamos, usted tiene. Que, por ejemplo, hoy yo mientras estaba diseñando mis planos a mano, dejé en el computador el juego, porque conforme va pasando el tiempo y usted camina con el perro, el perro va subiendo. Entonces usted le, le, le mejora muchas habilidades. Y cuando él mejora las habilidades, pues se vuelve muy útil. Obviamente, sí, eso sí. Ambos ya van en el primer jabalí. Sí, sí, primer jabalí. Y va por el segundo ya Juan Caemón. Y. Ok, Tison No le veo el segundo. O sea, como que ya cogió el segundo Jali. Parece que ya lo cogió. Sí, esto es un lobo. No hay nada más que hacer por ahora. Ah, sí, ahí está el segundo Jali. Uh, uh. Buena, nada, vieja. O sea, está, está bueno, o sea, diciembre está arrancando el chévere, pero es que es que no sé, cuadrar un torneo, cuadrar un torneo de H4 sin los mongoles es no cuadrar torneo. Es jugar H, H, H2. Porque los elefantes están rotos. Los mongoles están rotos. No, parce, es que los mongoles es que yo sé que Porque, oiga, oiga, pero que es que nerviaron la caballería de los franceses, estuve viendo. Bueno. Le digo, es que toques analizar qué por lo que Toca leer ese parche. Toca buscar eso. Toca buscar eso. Toca decirle a León que que si nos ayuda a buscar el parchecito. Las notas del parche a ver dónde las podemos sacar. Ojo que se viene ataque, se viene ataque, Juan Camón. Un ataque muy temprano de Juan Camón, Juan Camón está poniendo a Tison a sufrirlo. Está haciendo morder el polvo lo bota al piso y lo hace tragar tierrita eso está bien eso está bien eso está bien Uh, va a ganar va a ganar Juan Camón parce uh, sí hola uh, la la. Uh, la la le vino a refastigar la vida Ojo que Tizon se lanza segunda. Pica para segunda. Juan Ramón está relajado. O sea, está suavecita la partida. Están suaves. Es un jueves de relax. Para los que están llegando. Bueno, para los que ya están ahí. Que ya tenemos. 5 viewers hasta ahora eh, Casi, casi, casi Casi cancelamos el torneo O sea, de verdad, el primer fin de semana Fue un Una cosa Muy triste Y casi acá casi cancelamos El torneo, o sea no es, Si no es porque ya habíamos dicho listo De una, o sea, sí, Si sí estuvimos de buenas Pero bueno Aquí estamos, estamos viendo a ver qué sucede. Ya va a llegar Tizón a la Edad Feudal. Ojo que Juan Camón le está llevando puntaje y le está trayendo ejército. Y le está sacando, y le está sacando ejército en forma. Ahora, con los mayas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Comienzan con más un aldeano, pero con menos 50 unidades de comida fuentes de recursos duran 15% más, los arqueros cuestan un 10% menos en la Edad Feudal, 20% menos en la Edad de los Castillos y 30% menos en la Edad Imperial. Y el arquero emplumado es su unidad única. Mientras que por el lado de Juan Camón con los mal con los slavos, perdón. Con los atlados tiene que los granjeros trabajan un 10% más rápido, suministros son gratis, taller de maquinaria de asedio, las unidades tienen un 15, son un 15% más baratas. Su unidad única es el boyardo, que es a nivel de caballería. Esos boyardos me traen ciertos recuerdos de Vietnam. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué pasa. Ya ahorita te paso la repe. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Dicen que ahorita me pasan la repe. Será la de la primera. Vamos a ver cómo está la cosa. Esta es la segunda partida. El primer juego lo veremos en contados minuticos. Vamos a ver cómo resultan las cosas esta noche. Esta noche para estos chicos. Ah, no se puede seleccionar la guacamaya. O el habichucho que esté volando acá. El explorador águila está ahí chismoseando como si nada. Señoras y señores. Hay ataque fuerte por parte de Juan Camón. Juan Camón se le está viniendo con toda. Se le está viniendo con toda a Tison. Tison no puede controlar el avance de Juan Camón, la avalancha que viene. Ojo que no la puede controlar, ojo que no la puede controlar, ojo que esa milicia, esa milicia se está dando gusto se está dando gusto, cascando todo lo que tiene Tison y va a acabarle de destruir. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Le tumba un cuartel, Juan Camón tumba un cuartel. Con solo, vea, es, seleccioné una de más, pero con cinco con cinco milicias le tumba el cuartel a Tison Y se lo tumba con toda. Sin piedad. Viene a atacar las casas. No tiene nada más que hacer Tison en este momento. La verdad, yo veo que esto ha sido un GG. Eh, yo hago la predicción de GG directa. Sin miedo. Sin pena a favor de, Tyson, de de Juan Camón perdón a favor de Juan Camón yo creo que Tison ya no tiene nada que hacer pero por qué no avanza por qué no avanza porque no tiene se gastó todos los recursos entonces construye un cuartel saque algo construyelo ahí al lado del centro urbano empieza a sacar eh, unidades y, y hágale sin miedo. O sea, sin miedo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer? No está haciendo nada Tison en este momento. Tison simplemente lo que hace es correr y llorar. Tison no tiene colas de producción ni nada. Ni de aldeanos ni nada. Eh, es un ataque completo. Es un ataque total. O sea, en este momento... En ese momento no entiendo qué es lo que está pasando en esta en esta partida, o sea, 22 unidades de infantería tiene eh, Juan Caemón, 24 en este momento contra una que tiene Tison, ya, o sea, ya GGCs, ya no tiene nada que hacer papito, ya Juan Caemón lo acorraló casi que lo dobla, le saca 800 puntos y sigue aumentando el puntaje, o sea ya no tiene nada más que hacer. No tiene nada más que hacer en ese momento. Eh, Tison Juan Caemón está sobre él, se le metió al rancho y no le trajo ni un llavero de esas vacaciones y pues ni modo. No hay no hay gran cosa, o sea, por más que queramos, por más que intentemos y que queramos sacarle nada, es que no tiene ni una cola de producción. Pues que no tiene recursos, o, o sea, pero tiene recursos, tiene recursos, papi tiene recursos, mi hijo tiene recursos, vea, tiene 1115 de comida, o sea, no está generando nada, no está generando nada, o sea, no sé, no sé, pero yo veo esto un GG enterito, completo y total. Creo que Tizon está toteado de la risa viendo cómo, cómo es derrotado. Pero bueno. Ojo, 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 ojo ah. que se defiende Tizon. Ojo que Tizon se está defendiendo desde el centro urbano. O sea, ¿qué quiere hacer? ¿Qué es esto? Uy, no me diga que se la va a devolver, no creo. No creo que se la devuelva, no creo que sea capaz. Está creando es arqueros. Juan Camón da la vuelta por un lado, por el otro. Tison no tiene madera en este momento. Tison está fregado en recursos. Tison está corriendo como una sí, niña. Una pelea de esto es pelea de mancos, ¿sí o no? Sí, esto es pelea de mancos. O sea, mancos en el sentido de que están en alta edad, y edad feudal, ¿no? Sí, o sea, pero aún así, aún así, o sea. Tison se, se mantuvo a la raya. No, Tison mantuvo a raya a Juan Camón. Y lo está dejando. Juan Camón está dejando que Tison se levante. Y eso no hay que hacerlo. Usted casca a alguien, empieza a cascarlo. Y no debe dejar de cascarlo, sino hasta que lo acabe. Punto. Oye, hablando cosas como los locos. ¿Qué fue lo que usted publicó el otro día de. Correr y llorar. De, de Warzone, ese coso de yo no sé qué Gran Prix de Activision, yo que sé. Ah, no, es que ayer en Warzone me encontré eso en una casa, un afiche pegado en una casa, y ya entonces por eso dije: Ve, eh, miren eso, me pareció curioso, y ya debe ser un egg de algo. Pero bueno, ojito, 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 que otra vez vuelve a atacar Juan Camón Juan Camón vuelve en Berraca. Tizon deja a ah, sus aldeanos bueno. quietos, no puede hacer bueno, nada. Con que bloqueó el acceso al oro fácil. Qué perro. Sí, claro, le parqueó ahí Le parqueó ahí un montón de unidades. Y fuera de eso le construyó todo. No, 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 no. no. Le bloqueó los dos puntos de oro. O sea. Tizon no tiene nada que hacer. ¡Claro! Claro, porque yo creo que Tison intentaría, habrá intentado... No, no tiene nada que hacer. Mucha rata ese Juan carmon dice Cowboy. No, no es rata, es aprovechar. Usted lo dejó pasar. Chao, olvídelo. ¿Sí? Y no tiene caballería su civilización, sí. No sé, yo no sé por qué escogió esta civilización. Eh, Tison, o sea, la verdad... La verdad después sabe, le preguntaremos, pero. Pero no, terrible eso, o sea. Venga, ya, Juan Camón, ya, o sea. Dígale a ese man que se retire. Escríbale en el chat, retírese o lo acabo. <laughs> Queda pendiente una repetición de estos muchachos. No sé cómo vaya el marcador global. Eso sí ha sido lo único. What? Ok, enviaron el draft. Solo dos recordings. Ok, esto quedó 2-0. O sea que el que gane esta, ganó todo. Ya les Así hice que, ahí espero. la spoilerada. Esto quedó 2-0. Les adelanto El que gane esta, gana, ganó la primer partida. Ya la embarré. No debía les dicho. <laughs> que wea <laughs> Pero vea la cantidad de hombres de armas que trajo O sea, de, de milicia es que ni siquiera son hombres de armas De milicia O sea Esto que están, esto que está haciendo Juan Camón contra Tison es una pura física completa y total humillada La verdad trapió el piso con él al otro lado intenta montar un campamento, pero no. O sea. Está haciendo mejoras, está haciendo mejoras de arquería. Ojo que Tison se fue. Ojo que Tison se soltó. Tison se suelta por el otro lado. Está cogiendo algo de oro. Nada. Y llegan más y más. Oiga, ¿de dónde está sacando Juan Camón tanta gente? Tres cuarteles, mm, ya. Sí, tiene sentido tres cuarteles, ya. No hay nada que hacer. Tres cuarteles, no hay nada que hacer. Eso está interesante. Y pica, ojo que pica, pica Juanca de monada feudal, pica Juanca de monada feudal. Los oh, oh, oh. Señoras y señores, regresamos al mapa. Se retira uno de los dos. Gigi Seao, Gigi Se retira tison Muy bien, sabemos, sabemos, muy bien, sabemos. Ya sabemos quién ganó esta vaina. Uno y para Juan Caewon. Y se marchó. Y, de... y Tizon no era el que dijo: Me voy a ganar esa licencia seguro. Ahora tiene que comprar. Pues se complicó. Ahora Tyson tiene que comprar licencia de H4 y una licencia de Microsoft Flight Simulator porque fue lo que apostamos. Que yo le dije que no ganaba el torneo. Y él no me creía. Bueno, pues ha terminado otra partidita más. Vamos con la siguiente. Déjenme, yo organizo algo aquí rápido. Muy bien, muy chévere, muy lindo, muy de la casa. Eh, no, pues la verdad, desde el principio se vio feo. O sea, y la cerrada del oro fue lo que lo fregó y vino a robarle todo. No. O sea, un Juan Camón que ha mostrado que, que ya está a otro nivel. Que ya está a otro nivel y que se cojan los de las próximas llaves. Ojito que tengo que ir actualizando los resultados por acá. Porque si no, eh, se me queda esto así. Ta, 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 listo, no hay nada más que hacer. Eh, 2-0, gana. Ay, no. Permítanme un segundito. Vamos actualizando esto. Y bueno, mientras tanto, vamos revisando la información importante de la partida. O sea, una partida rara, extraña, arrancaron bien. Su, es que lo borró el mapa, lo borra, no le queda nada borrado totalmente. Muy bien, a nivel militar, el mayor ejército 54 contra 4 unidades, 50 unidades de diferencia. No tenía nada que hacer ahí, Tison. El triple en comida, el doble en madera, en oro se lo llevó. Eh, upa, upa, en oro también se lo lleva casi. Eh, casi uh, no mentiras, nueve veces por encima. Nueve veces por encima. El único que avanzó fue Tyson Muy bien, muy bien, pero no le sirvió de nada. Y el máximo aldeano: 65 aldeanos para Juan Caemón, 28 aldeanos para Tyson Cronología del tiempo normal. Y mientras yo actualizo la información en lo que es Tournament, cargo y cargo la siguiente partida porque ya nos enviaron la repetición y tengo que ver cuál de las dos es. Mientras ellos ya nos enviaron la partida y se carga, ustedes no se vayan, que ya volvemos. Con esto que se llama el torneo de las brujas, alias el torneo de la inasistencia. ¿Te podría poner el torneo fantasmas? El torneo de, las de los brujas. fantasmas, eso sí. Muy bien. Pero en un segundito que hay una pregunta del chat. Ahorita jugamos, vas a transmitirlo, entonces, eh, Pimpe Master, antes de arrancar, espérenme cinco minuticos y todo lo demás, para poder pasar esta, eh, para, para poderles, o sea, para transmitir la, la, suya y la de la la ¿cómo es que se llama? Eh, nos buscar eh, nos buscar que es el chico, el participante de Francia, entonces pues bueno eh, pero sí, ya déjenme. Y la idea sí sería poderlas transmitir. Si ustedes arrancan la partida, por favor, déjenme, mándenme por mensaje privado el ID de la partida. ¿Listo? Entonces, mándenme por privado el ID de la sala, el ID de la partida, para yo ir detrás de ustedes ahí para que no tengamos gran diferencia. De una, uy, sí, les agradezco esa. Todo bien. Y ya volvemos, voy a cargar esta otra rápido y ya regresamos. Señores y señores, nos vamos con la repetición. bajé, ¿Qué pasó aquí? Ah, listo, hacemos magia. ¡Uh, qué belleza! Nos vamos con la repetición de este otro juego de una así rapidito. Porque así nos gustan las cosas en esto que se llama el torneo de los fantasmas. Torneo de los fantasmas 2021. Es traído a ustedes por todos los que no llegaron al torneo. Entonces, mil gracias. Les agradezco. En especial. Bueno, no importa. Nos vamos a ir a toda mecha. Nos vamos a ir con todas las emociones. Tison agarra el color verde. Eh, Juan Caemón se, tiene a los bizantinos. Tison eh, tiene a los godos. Este es un clásico. Este es un clásico. Bizantinos Godos. Es un, a mí me parece una partida clásica. Pero le vamos a meter velocidad a esta vaina. Porque tenemos partida en 9 minutos. Entonces necesito que avancen. Vemos cómo crearon sus distintas. Um, construcciones básicas. Eh, casita. Campamento maderero. Todo en orden. Todo bien. Todo bonito. Ojito que hubo el primer ataque. Eso sí. Vamos con calma. Vamos a meterle segunda. Ya no le metamos tanto. Problemas de población. Pero tuvo el joven Juan Caimón. Eh, pero bueno, ni modo, estamos viendo allá Quién ataca, cómo está el tema No sé Ojo, ojo, que vuelven Y pelean, vuelven y pelean Y Juan Caemón se le vino Juan Caemón se le montó En la primera partida, Juan Caemón se le montó Al frente, Juan Caemón pica En avance de edad, antecitos de los nueve minutos O hacia los nueve minutos Y eh, se le vino En la cara Y le montó construcciones A Tyson de una, o sea ¿Qué pasó ahí, joven Tison? ¿Qué pasó ahí? Y vemos cómo se defienden los aldeanos de Tison, intentan defenderse y hacer algo, pero no es algo así tan bla 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 tan chévere que, que lo que puedan hacer, pero lo intentan, lo intentan que es lo que importa. Se le vino en la cara ese Lord. ¿no? ¿Cómo así que es el Lord? No, 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 no yo nada en la cara. No señor, yo no sé, yo no sé qué es lo que están diciendo. O sea. Ustedes que estarán inventando por allá, por favor. <laughs> Entonces, pues izquierda, verdad, mire, se le vino ahí, y en la cara le construyó todo, vea. ¿Sí? O sea, yo creo que Tyson llegó y le dijo. Pruéemelo, sosténgamelo en la cara. Y en este momento, Juan Camón le está diciendo: Se lo sostengo en la cara, papá. ¿Sí? Porque no hay nada distinto. No hay nada diferente. Ojo que avanza. Juan Caimón ha avanzado a la edad feudal. Eh, avanza a los 10 minutos, 10 segunditos. Por ahí le pongo yo: a 10.09. Mm. Y pues bueno, no hay nada más así que hacer. Que ver, están ahí moviéndose, está sacando pura milicia. <laughs> Oiga, pero estoy viendo que la estrategia de Juan Caimón es solo milicia. Solo milicia, o sea. Solo milicia, no hay nada que hacer, solo milicia. Los aldeanos, vea, y ti son solo aldeanos, solo aldeanos, loca. Ti son solo aldeanos, o sea, no hay nada que hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, es una locura, es una locura lo que está pasando. Va a mejorar, <coughs> va a ser la mejorada a hombres de armas y um, van a crecer, van a evolucionar, van a hacer una investigación esos uh, bizantinos, sí, bizantinos, sí, 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 bizantinos, sí, señor. Esos bizantinos van a hacer esa investigación y pues bueno. No hay nada así tan grave y tan fuerte para hacer. Vea eso como entre aldeanos. Uy, no, 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 no. Es que le está matando unidades militares de una forma combinada. O sea, eh, Juan Camón combina aldeanos con hombres de armas. Y le mata unidades. Le mata milicia. Obviamente, pues solo con el hombre de armas tenía, pero. Pero ya el descaro es que, o sea... Lo tiene aquí nomás, le está sacando de todo. Qué presión, qué presión. Y bailo uh, encierra. O sea, quiere quedarse encerrado, hágale. Y le hace muro de piedra. No. No, 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 no. O sea, ¿cómo ha crecido Juan Caemón en Age? ¿Cómo ha crecido Juan Caemón en Age? O sea, ha crecido bastante. Bastante, bastante. En año y medio más o menos que lleva dentro de. De la comunidad aquí ha sido un crecimiento brutal. Y, y mire sea... lo que dijo Alucard que se me hace válido. Entonces, ¿usted sabe lo que es lo que está provocando en, en Tison? Lo está dejando por fuera para que no pueda coger el oro. El oro. Lo, lo el oro. Todo el o oro sea... De un solo golpe. Y sin oro. No, no y... puede hacer nada. GGCado completo. Antes, antes pudo avanzar, o sea, ahí pudo picar para el avance. No, pero digamos, ahorita se acaba de meter ahí. Bailar. <laughs> El draft, ya le paso el draft, ya le pasó el draft. Ya le generó la de draft, todo bien. Deme un segundo, por favor. Un segundito, ya le paso el link de draft. Este es sencillo, no es un draft así complicado, entonces fresco. Ok, Pipe Master, aquí se lo envió por el privado. Ah, ahí, manos, no me. Ah, ya lo envió, ya lo envió. Ya lo envió, ya lo envió, ya lo envió. Un segundo, un segundo, un segundo. Tin, tin, tin. Ahí está, ya está para que lo generen. Ojito que vemos cómo, cómo se le metió. ¿Cómo se le metió con todo? O sea, Atenas. Pero es de antes pudo picar, o sea, y ya le tumbó, no, ya lo dejó encerrado totalmente. O sea, son mapas de encierro, es un mapa bacano, muy chévere. Tizon avanza la de feudal pero no le va a servir de nada. No le sirve de nada, o sea, ya es muy tarde. sí. sí... si quieren hacer una apuesta, quieren, quieren multiplicar puntos. Pa Castillo necesita oro, sí. La única sería poner un montonón de gente en madera eh, para, para comerciar. O sea, no le veo de otra. Mientras tanto, señoras y señores, les comento que está arrancando en este momento. En este momento está arrancando el, el draft entre Pipe Master y Nos Buscar. Que es la siguiente partida que vamos a ver. O sea, me gusta en parte así que se está moviendo venderse a la lata pero pero a qué punto va a llegar al punto donde 100 de madera por creo que el mínimo es 13 de oro creo que llega a ese límite 3 o 7 de oro algo así no me acuerdo bien cuánto es el mínimo pero 14 exacto o sea no 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 va a poder Miremos cuánto tienen recursos en este momento eh, En este momento vemos que Tizon tiene 500 de madera Es la única salida que tiene Mercado, venda yes. esa madera y, y Échese la bendición, y fuera de eso Necesita el doble, porque la comida ¿De dónde la va a sacar? Quedó encerrado A no ser de que logre colar un aldeano por ahí Salir Que esa sería otra muy buena opción Para una esquina pero eso solo lo hacemos los mancos. Bueno, Don Code canjea un pico, un pico para Ray. Y dice a Ray para que no se des desvíe. Ahí está, el pico canjeado. Lleva dos picos. Code está que le manda muchos picos a Ray. Ojito con eso que ustedes lo vieron, lo escucharon primero por acá. Eso, esa, esa partida, saque lo torea. Eso es torearlo. Eso es torearlo para la partida de <laughs> Estos son terribles, estos chinos. Son la embarrada. Les gusta el bullying hasta. Decir no más. ¿Qué podríamos esperar de oh. oh. ¡Ojo, ojo, ojo! Que se van a venir con toda. Vemos que Tison saca dos hombres eh, de armas y dos caballeros de exploración los lleva silenciosamente con sigilo, los coge y empiezan a darle, empiezan a darle, intenta defenderse de Tison. Lo que está intentando es jalarlo, arrastrarlo hacia el centro urbano y Juan Caemón no cae en esos juegos. Juan Caemón no va a caer en esos juegos, pero las tropas de Tison sí. Salen los guerrilleros. Y termina la partida. Parece que se cae Juan Caemón, No, se retira Tison. Se retira Tison en esta partida, que fue la primera que echaron. Alcanzamos a llegar al final de la segunda. Entonces pues ni modo. ¿Dónde está León para que regañe a Tyson? Si quiere después de esta de una o la reina le da miedo. No porque tenemos otra partida en este momento. Tenemos otra partida rápidamente. Entonces, felicitamos a Juan Quemón. Segundo clasificado, cuadrangular final. Mañana, ojito que mañana juega. Juega mañana. Juegan el sábado, en la mañana y en la tarde. Porque el sábado se acaba el torneo. Punto. Tenemos que acabarlo. ¿Sí? Eh. Al final del torneo. Si ya ha visto la programación como va. Yo creo que no iría a eso. Porque usted se duerme tempranito. <coughs> Perdón la tos. Eh, felicidades a Juan Caimón. De verdad. Eh, Don Tison. De verdad. Mil gracias hermano. Por haber participado. Por haberse inscrito. En. El torneo de las brujas. De verdad. En serio. Gracias. Um, y pues nada. Hombre. Perdió la apuesta. Después arreglaremos por privado, hermano. Porque paga. Perdió, paga. Muy bien, nos vamos a buscar la siguiente. Ya vengo con ustedes. Voy a ver cómo están las cosas. Eh, y ya vengo con ustedes. Ahora sí volvemos, ya tenemos lista nuestra siguiente partida. Yo sí decía esto está raro, se siente raro, pero bueno. Tenemos aquí a los señores Nos Buscar y Pipe Master. Pipe Master va un poquito más a la izquierda. Nos Buscar va aquí a la derecha. Muy bien. Señoras y señores, tenemos que se van con distintas civilizaciones. Aztecas para Pipe Master. Nos buscar, vamos a ver qué escogió Nos buscar. Escoge a los celtas. Muy bien. Vamos a ver cómo salen las cosas. Todo arranca con calma. No hay afán. Están tranquilos. Están relajados. Y yo, mientras tanto, voy haciendo lo mío. Que es el casteo. Colombia versus Francia. Sí, señor. Colombia versus Francia. Se enfrenta Colombia contra Francia. Nos buscar Es el jugador francés. El único extranjero. Se escribieron. Es chistoso, pero se escribieron cinco extranjeros. De los cinco. Solo acepté a cuatro. Ah no, tres. Sí, solo acepté a tres. Eh, uno de los extranjeros tenía problemas con su cuenta de Steam por haber usado programas de. de trampas. Y el otro tenía un nivel tan brutal de China. Era eh, está en el top 500. Eh, pero pues meterlo al torneo Así no, no vale Porque eso rompe Pues el balance que tiene naturalmente el torneo Entonces pues ni modo Una muestra de la memoria fotográfica de Lucho Sí señor Eso sí, es que además eso fue hace ya un mes Tampoco, tampoco, tampoco Bueno, vemos que no, Oscar Los celtas eh, Ya están cogiendo Su... Eh, su rinoceronte, voy a decir jabalí, no sé por qué Al igual que Pipe Master, Pipe Master ya tiene también su rinoceronte ahí en el piso A ver qué desayunó ayer Ayer que desayuné, ayer era miércoles Ayer era miércoles y tenía cita a las seis y media de la mañana Entonces me levanté tempranito eh, Desayuné un uh, ponquecito No voy a decir la marca, pero... Pero es de los que Cona no consigue y, eh, y un tinto. Entonces ese fue el desayuno ayer. ¿Por qué? Ok. No, es que ahorita en el intermedio, en el intermedio comemos. Por ahora seguimos con las emociones. Ojo, ojo, que se defiende nos buscar. Nos buscar se defiende, pero le mata, le mata. Búfalos los bueyes. Búfalo de agua, le mata a búfalos de agua. Eh, Pipe Master le mata eh, búfalos de agua a nos buscar. Ojo, oh, ojo. Oh, clásico, Colombia, Francia. Colombia, Francia se están, se están encendiendo por un cupo al cuadrangular final del torneo. Del torneo que le hemos cambiado el nombre varias veces. Y que ahora lo llamamos el torneo de los fantasmas. No me tires. Estamos en el torneo de las brujas. Las brujas nos dejaron esto al final del Sanheim, este reto. Pero de paso se llevaron a la mitad de los participantes las brujas. Oh. Eh, sí, lo chistoso es que hoy que estuve mercando en en Jumbo parece no vi, no vi tampoco los ponques de vino. El ponqué ramo de vino no aparece, no existe. Ramo patrocina te va a mandar una cuenta de cobro ramo. Bueno, están creciendo los chicos. Están, van creciendo. Van sacando sus cositas bien. Está en orden. Equilibrio más o menos. Un aldeano más a favor de Pipe Master. Problemas de casas para Nos Buscar. Llega también a 20 aldeanos. Mmm, va mejor en recursos Nos Buscar. Eso sí se está viendo, pero militarmente, vamos a ver cómo están las cosas. Está por encima Pipe Master, entonces yo diría que la tiene mejor en este momento. Oh, el joven Pipe. Esto es en vivo. No, esta es en vivo. Ellos están jugando en este momento. Eh, Pipe Master escribió hace un rato que era, que cómo era, que tal vaina, que donde estaba el draft, se le pasaron los links, dejaron la idea de la partida. Llevamos. Tres minutos de retraso contra lo que ellos están eh, eh, jugando, entonces estas son partidas en vivo y en directo. O sea, se les dijo, el juez el que no juegue, es que abandonó. ¿sí? Y de paso, si están por ahí Limonada eh, o El Chamán, no he recibido sus grabaciones, se retiraron chinos. Ya que ustedes jugaron ayer. pican pican, pican. Uy, qué pique, miren eso, es que es. Mi... Miren eso. Qué diferencia tan mínima. Carajo, están bien parejos estos dos muchachos. Vive Master y nos buscar. Estos nos van a prender el nivel esta noche, señores. Le van a subir eh, el nivel al, a la partida. Oiga, no me había fijado en esto. Y están recontra que pegados. Un poquito más de zoom y los podríamos ver al tiempo. Ojo, ojo que están muy pacíficos. Se ha gualeado Pipe Master. Nos buscar no se gualea. No se gualea nos buscar. Esto es raro. Esto no lo había visto. Y nos buscar, pero nos buscar que no está haciendo construcciones militares. Ahora sí las empezó a hacer. Pero se había demorado mucho. El tema es que... Hay, ya hay por acá tropas de Pipe Master. Pipe Master tiene que aprovechar ese hueco y entrar de una. Si no lo hace... Y le está quitando la comida. ¿Qué, ¡Qué porquería! Como siempre. Como siempre. Señoras y señores, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Pero ha llegado el momento de hacer una pausa. Irnos a un corte comercial. Ya volvemos. No, mentiras. Vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, turme, bienvenido. Eh, eh, un gran saludo, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque esta está emocionante y no hay que dejarlo eh, perder. No hay que dejarlo perder. O sea, vamos a hacer una. Vamos a hacer una predicción. El ganador, ¿quién será? Simplemente es aquí, no es más. O sea. Eh... Ay, Dios mío. Tienen dos minutos para hacer su predicción. A partir de ese momento. Y seguimos en la partida. Señoras y señores, ¿quién ganará? En ese momento está atacando Pipe Master. Pipe Master está atacando a Nos buscar Le quiere quitar el oro. Le quiere quitar el oro externo. Intenta, pero Nos buscar no se deja. Le dice, mija, usted pique que yo martillo. Y construye, levanta esa casa con la cual hará un poquito de tiempo. <coughs> yo la pondría a reparar porque ya va por la mitad, ya va por menos de la mitad. Puedo apostar a que se van a divertir. Ay, no, pues ay. 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 Galleta. Aproveche y multiplique. Multiplique sus puntos. Señoras y señores, avanza de edad. Avanzan de edad ambos. Eh, han avanzado de edad. Hace la mejora Pipe Master para tener hombres de armas. Increíble, increíble. Increíble. Se defienden esos, esos dos aldeanos. Esos dos aldeanos ahí la están viendo. No le baja, no le baja. Ya eso. La sostiene. No puede parar de sostenerla. No puede parar de sostenerla. Y tiene que enviar hombres a defender. Trae arqueros. Pero también trae arqueros Pipe Master. Pipe Master trae un arquero. Flechero contra flechero. Dos flecheros contra un flechero. Y con el arquero le va a terminar matando. Esos aldeanos no van a poder hacer mucho. Ok, salen corriendo, salen corriendo, lo saca corriendo ¿no es buscar Esto se pone bueno, se pone bueno, interesante. Y recordemos que tenemos a los aztecas por un lado contra los celtas por el otro. Ojito que Pipe Master se está yendo sobre Noshuascar y le está diciendo ahora sí, venga a ver, venga a ver papá, ¿cómo fue? ¿Cuántos pares son tres moscas? ¿Cuántos pares son tres moscas? Van a caer, eso. esos arqueros van a caer Si frenan esos arqueros caen Mientras tanto Pipe Master sigue eh, Fastidiando a los aldeanos Cae la aldeana Solo queda el aldeano Y no solo lo quiere matar Sino que le quiere tumbar la casa de una vez Se devuelven los arqueros de nuevo Pero bueno ojito ojito que nos buscar ha picado a castillos vemos un fast castle vemos un fast Castle. señoras y señores se le vino con toda ahora sí eh, no eh, nos buscar está avanzando pipe master no tiene los recursos suficientes en este momento la diferencia son tres aldeanos a favor de pipe master y 400 de madera a favor de nos buscar no sé por qué lo dije, pero bueno, ten, lo vi, pero para que lo sepan. Eh... <laughs> Será suficiente para nos buscar? será que nos buscar alcanza, será que nos alcanza? No alcanza a construir ese edificio, expone a las aldeanas, esas aldeanas le van Pipe Master se le mete, se le mete en todo lo que tiene que ver la el campamento maderero, los dos campamentos madereros que tiene, construya, levante una torre, chino, levante una torre. Levante una torrecita, eso le habría servido más. Pero bueno, mientras tanto, Pipe Master sigue al acecho, o bueno, al ataque. Al ataque de ese puesto minero avanzado que ahí me dio, montó, eh, nos buscar. Y Pipe Master sigue. A Pe, sigue hostigando, atacando. Ojito, 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 ojito. Que de una ha llegado a edad de los castillos. Se vota a construir un taller de maquinaria de asedio. Y se va a venir, se va a venir la mangana exploradora. La mangana exploradora se va a venir. Yo le apuesto a la mangana exploradora. Ojo, pues, ojo. Recuerden, hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. O creo que ya pasó el tiempo las apuestas. Sí, ya pasó el tiempo las apuestas. Esto está muy interesante. Salen un par de guerrilleros. No, sacó fue escorpiones. Saca escorpiones. ¡Oh! Hola, ¡Oh, la. Hola, la. Hola, ¡Oh, la! ¡Oh, la, la. Señor francés, ¿qué es lo que está haciendo usted, querido? No, no entiendo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Si tenemos amigos de Nos buscar, eh, que nos saluden, por favor, que nos escriban en el en el chat. Ok, ok, esto está complicado, esto está complicado, la cosa está muy, muy interesante, está muy chévere. Vean, ¿saben qué? Yo tengo que ser sincero, el torneo no se canceló por no buscar, porque me daba pena con el que desde Francia se conecta, siendo allá las 4 de la mañana y el man se conecta, y los colombianos que están en el torneo no se conectaron, o sea, muchos, Catrigüey. Sí, o sea, no. O sea, el man, mis respetos. O sea, por él fue que. Y el man pendiente a la hora que era todo. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Debemos tener un triste de vergüenza por eso. Por no decir que mucha. Pero bueno, señoras y señores, ha picado para el avance. A ah, la edad ya, ya recibieron el castigo público, ahora sí. Ah... Um... Bueno, code, no sé, no sé francés, eh, lo siento, um, pero después lo traduzco para ver si me está echando la madre. <laughs> um, pero sí. No, 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 esa sí no me la sé, pero bueno. Eh, Seguimos con el ataque, o sea, Pipe Master está atacando, Nosboscar se está defendiendo y se está defendiendo bien, no hay que negarlo. O sea, esta defensa, esta defensa está interesante. Ojito, 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 que Pipe Master quiere frenar el segundo taller de maquinaria de asedio por parte de Nosboscar. Pero Nosboscar trae guerrilleros y escorpiones. No había, visto, no había visto un ataque de escorpiones en ninguno de los torneos que había organizado previamente. Vamos a cambiar un poquito el punto de vista. Vamos a ver cómo está en este momento Pipe Master. Pipe Master Pipe Master está gualeado. Tiene un buen número de granjas. Está, está bien. Tiene, tiene 17 aldeanos en comida, 3 en madera, 7 en oro. Un total de 39 aldeanos. Está bien, está bien, está bien. Eh, eso es bueno y pues ni modo. Parte de la canción. Ah, no, eso sí no, ni idea papá. Yo no soy tan tan moderno. Ojito, ojito, ojito que saca exploradores Águila, explorador Águila, patrocinador oficial del torneo de los fantasmas. y recuerden 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 que este torneo es traído a ustedes gracias gracias a el apoyo que nos han dado nuestros amigos que se ven allá perdón allá nuestros amigos de BSG muy bien la película de Mulan mm, no parsi no o sea no ojo oh, 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 oh. que mire que le hace que está gualeando está gualeando y ya es Guerrero Águila Cuidado con esos guerreros águilas. Los guerreros águilas vienen apoyados por una mangana. La mangana exploradora tiene, tiene esos escorpiones al alcance. L la caballería se lanza contra la mangana. El la mangana alcanza a tumbarse un monje. Se tumba otro escorpión. La caballería se tumba la, la mangana. L el aldeano intenta defenderse y encerrarse. Esta vaina me tiene, me tiene, jodido. Este es un micro. Una micro completa. Ojo que viene más aldeanos. Viene más aldeanos ¿Por qué trae aldeanos? ¿Qué, qué quiere hacer Wololo? Quiere hacer Wololo. Quiere hacer Wololo. Quiere hacer Wololo. Oiga, qué locura, qué locura. ¿Qué combina? Este es. O sea, un juego diferente a lo que hemos visto tradicionalmente en los torneos que he organizado. Es una cosa loca. Están sufriéndola. Ambos. Ambos la están sufriendo. Y pues eso está bien, esa es la idea, esa es la idea. Recuerden, estos chicos están jugando en vivo y en directo en este momento. Esto no es repetición. Si fuera repetición, estaría habilitado el botón de reiniciar la repetición desde el principio. Esto es directo, directo total. Ojito que se vienen los lanceros persiguiendo a un guerrillero y llegan los caballeros y alcanzan a, de, a tumbar, a cascarle. A esos lanceros y los. Les dicen adiós. Llega al campo de batalla un ariete. El monje sale corriendo. Corre monje por tu guía. Los guerreros eh, águila están viniendo a fastidiarlo. La fastidian todo a nos buscar. Pipe se está viniendo con toda. Está sacando todos los guerreros águila que más puede. Vemos colas de guerreros águila. Y en paralelo, o sea, estamos viendo dos cuarteles operar. Eso es algo bonito, lindo, interesante. Están cayendo las unidades de Noswoskar. Ojo, que captura una reliquia. Captura una reliquia, Pipe Master. Captura una reliquia. ¿Por qué? Tenemos... ¡Oh, y termina la partida! Termina la partida rápidamente. GG, GG. Noswoskar dice, hasta aquí llegué. Fue una muy buena partida, una partida divertida, interesante, sabrosa. Voy a escribirles para que me envíen el segundo. A ver cómo están las cosas y eso. Ok, Don Code, yo revisaré eso después con calma. Que a esto ha sido la locura, la locura. La locura total. Mientras me envían el segundo ID de partida. Uh, a ver. Ta, 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 Esas águilas pueden hacerle un hijo. No, y se lo hicieron. Y se lo hicieron. No solo un hijo, también le hicieron un nieto de paso. O sea, estuvo. estuvo muy interesante la partida. Y Nos buscar llegó lejos en el avance. Llegó lejos, o sea, asustó a Pipe Master, pero bueno, los aztecas son los aztecas. No hay nada que hacer. Ya volvemos eh, con la siguiente partida entre estos dos muchachos. Vamos a actualizar de una vez el marcador. El marcador va a quedar de la siguiente forma para el señor... Pipe Master 1, nos buscar 0. Y pues ya nos ha quedado actualizado el marcador. Ya venimos con la segunda partida. Vamos a buscarlos. Mientras tanto, ustedes no se vayan. De esto que se llama el Torneo de las Brujas. Los dejo con un anuncio importante de nuestro patrocinador eh, y apoyo para el torneo. La gente de BSG. Ay, ah, verdad. Mandamos los puntos de la apuesta. Mandamos los puntos de la apuesta. Antes de irme, entonces. Antes de irme, les mando los puntos de la apuesta. Para que vean que. El 100% le apostó a Pipe Master. Nadie le apostó a nos buscar. oiga qué, qué, qué groseros. Qué groseros. Y listo. Pero bueno, no importa. No importa. Ah, no, sí, hubo una apuesta para nos buscar. Alguien le apostó a nos buscar 10 puntos. Bueno, bien. Bien, bien, bien. Entonces. El ganador fue Pipe Master. Sí, sí. Perfecto. Y se completa la predicción. Vamos ahorita, ya volvemos con la siguiente. No se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos preparados, ya está lista la sala, está cargando. Torneo de las Brujas, arranca, se van, segundo juego. Recordemos: Colombia, representado por Pipe Master, va uno, arriba en el marcador, uno a cero ante Francia, que lo representa no es Ojo, pues, ojo, pues. Pipe Master ahora de color azul, nos buscar de color rojo, esto se va a poner interesante. Tenemos gemeres por parte de Pipe Master. Mientras tanto, no es necesario construir edificios para avanzar de edad, ni para acceder a otros edificios. Los granjeros no necesitan comida de los molinos o centros humanos. ¿Qué? O centros urbanos, muy bien. O sea que la cogen de una y al bolsillo y eso cuenta. ¡Qué belleza! Los elefantes de combate se mueven un 10% más rápido. Los aldeanos se pueden guarecer en las casas. La unidad única es el elefante con balista, eh, que viene a ser un escorpión montado. Y las tecnologías únicas son colmillos de acero más 3 de ataque para elefantes de combate. Ballesta doble. Los escorpiones y elefantes con balista disparan dos proyectiles no tenemos que mirar la bonificación de equipo porque este torneo es individual Turme dice, ese es mi pollo Su, o sea que Turme es el instructor de, de Pipe Master o es impresión mía Pipe Master ha entrado al directo, sabemos que está chismeando la partida hmm, interesante como la chimea interesante como la chimea Vamos viendo, nos buscar, tiene a los mongoles. Ojo que nos buscar tiene a los mongoles. Arqueros a caballo disparan un 25% más rápido. Caballería ligera. Eh, usar lanceros. Esteparios tienen más 30% de puntos de resistencia. Los cazadores trabajan un 40% más rápido. La unidad única es el Mangudai, que es un arquero a caballo. Las tecnologías únicas son eh, nómadas. Aunque tus casas sean destruidas, no pierdes la capacidad poblacional que admitan. Instrucción militar: unidades de taller de asedio se mueven un 50% más rápido. Bueno, muy bien, muy bien. Están divididos en el mapa. Vamos ahora sí a revelar todo el mapa. ¿Quieren que lo revelemos o no? Pues hay que revelarlo, lo revelamos y hacemos nuestra pausa obligada. La pausa obligada que dice que vamos a hacer qué? Que vamos a hacer qué? Una predicción. Eh, ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? Si es así, si es así, nos buscar. Sí, señor. Señoras y señores, tienen cinco minutos. Cinco minutos para la predicción. Y seguimos con nuestra partida. En el centro podemos ver una linda y hermosa reliquia. Está esperando a ser capturada por ellos. Yo solo le voy a dar clic ahí un buen rato. Ahora me vota pantalla azul, mejor dejo de fregar con esto. Entonces, eh, esto va a ser muy, 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 muy interesante. Las caballerías de exploración no se ven, ni se notan, ni saben que existen. Eso está bien. Están tranquilos, están con calma. Ojo que no buscar se está subiendo en puntaje, está generando molino, está cogiendo eh, jabalí. Ahí está, ah no, pavitos, 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 está con los pavitos. Por el otro lado tenemos a Bali, ojo, 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 que empieza a atacar Pipe Master a los aldeanos que están talando la madera. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Se queda como punto de observación que puede ver Pipe Master ahí, sabe que tiene eso, pero no puede ver nada más. Muy bien, interesante el tema, interesante. A nivel de edificios Tres casas, molino, centro urbano. Tres casas, molino, centro urbano, campamento maderero. Campamento maderero al fondo. Pipe Master se vota con un campamento maderero al fondo. Ah, ah. Un poco extraña la cosa. Un poco difícil. Demasiado difícil el tema. Demasiado difícil el tema. Pero bueno, problemas poblacionales para Pipe Master. Vamos a vernos buscar cómo está a nivel de casas. Está a tope, está a tope. Nos buscar, nos es buscar está a tope. Realiza investigación, eh, no tiene aldeanos en cola, no tiene aldeanos en cola y pica Pipe Master, pica para avanzar a la edad feudal. Nos buscar tiene que construir casa. Tiene que montar casas, tiene que darle un techo a su gente, porque si no, no puedes crear más, no puedes tener más. Ojito que le coge casi un 30% de diferencia. Voy a tratar de estar pendiente, a ver cuántos segundos de diferencia se llevan, pero igual, el 30% de avance va a ser suficiente para que. Mmm, Para que, que, para que pueda investigar ciertas cosas. Para que pueda hacer, re, desarrollar ciertas tecnologías eh, a nivel de infantería, por ejemplo. Hombre de armas. Eh, de pronto las, los temas de recolección de recursos. Las va a poder encolar rápidamente. Y pues eso le va a facilitar. Le va a ayudar a su economía. Y a la generación de ejército. Lo veo así. Esa es mi predicción. Pero bueno. Eh, se vota Pipe Master. Pipe Master ya va a llegar. 93, 94, 95. 99, 100. A las 57. A las 57. 9, 57. 9, 57. Vamos a ver. A los 957 Avanza. En teoría. Muy bien. Contra. 10:33, 10:33 estamos hablando de 40 segundos de diferencia entre estos dos muchachos, eh, perdón, 36 segundos de diferencia entre estos dos muchachos que siempre es tiempo, siempre es tiempo, en medio minuto, en medio minuto se arma, se arma totalmente. Ojo que nos buscar, nos buscar ya quedó diezmado está como va ya. Ya me bajaste, ya no tengo nada que hacer. Está sacando... Está encolando scouts. Está... Sí, está encolando scouts. Pero ya tiene dos scouts en el campo de batalla desplegados. El joven Pipe Master. Pipe Master se viene. Pipe Master se viene. Tiene tres de caballería. Tiene tres de caballería. Y ojo, pasa por el lado. No lo ve. Lo vio. Lo vio y se fue detrás de él. Nos buscar, aumenta su cola de producción y comienza el ataque de Pipe Master. Pipe Master está atacando a Nos buscar, lo empieza a atacar, eh, a atacarle a unos aldeanos que están recogiendo bayas, bayas donde bayas, simplemente recoge las bayas. Ojo, 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 ojo. Está raro, está raro. Están raros los movimientos de caballería de estos dos chicos. Saca infantería nos guascar Se va a defender con lanceros. Eh, interesante, interesante. Pero bueno. Vemos a Pipe Master eh, protegiéndose y guareciendo sus recursos. Está bien. Repetable. No lo haría yo así, pero bueno, ya que... El que juega es él, no yo. Esperen que me dio algo. Disculpen. Mientras tanto, estamos viendo que se está sacando más unidades de infantería, está sacando lanceros. Eh, el señor Noswoskar. No, no hay nada así que hacer. Ojito al otro lado, ojito al otro lado. Se viene el ataque, se viene el ataque contra Pipe Master. Se viene el ataque contra Pipe Master. Llegan ciertos scouts de Nosboscar y empiezan a fregarle. Intentan fregarle la economía. Intentan frenarle, es lo que quieren hacer. Se va a enfrentar contra esto, pero no va a poder hacer nada. Si se va contra el puesto maderero, no va a poder hacer gran cosa. Nadita. No va a poder hacer nadita. Ojito al otro lado, ojito al otro lado. Que también la caballería de Pipe Master. La caballería de Pipe Master está, está atacando. Está atacando a Nosboscar. Ojo, ojo, pues, ojo, pues. Nosboscar está generando un molino para cazar esos venaditos. Y ojo, 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 ojo. Que en este momento, en este momento, los ejércitos ya están un poco más. Desproporcionado nos buscar 8 unidades de caballería contra 4 de Pipe Master. Ojo pues. Se devuelve Pipe Master hasta su centro urbano. Prácticamente. Y esos scouts. Esos scouts saben cómo hacer ese ataque. Hicieron sus apuestas. Porque yo la verdad creo que se va a empatar el marcador. Después de lo que vimos en la partida anterior. Se va a empatar el marcador. Lo veo. Lo tengo casi que claro. Lo tengo casi que visible. Pipe Master se defiende de la mejor forma que puede. Están micriando mucho. Aquí les toca micriar. Aquí es el que arriesgue. Arriesga uno, arriesga todo. Ya, no hay nada que hacer. Ay, Dios. Entra el cansancio. Se va sintiendo el cansancio. Siguen los mismos en las mismas. ¿A qué te ataco? ¿A qué no? ¿A qué sí? ¿A qué no? ¿A qué sí? ¿A qué no? Le toca a mi criar bastante, pero no puede descuidar su economía. Tiene que seguir creciendo. Y la está descuidando. Ojo que la está descuidando. La diferencia entre ellos dos es que uno sí está sacando aldeanos, el otro no. Pipe Master tiene 42 aldeanos. 43 aldeanos contra los 28 aldeanos que tiene eh, no buscar o sea ya es momento de que pipe master haga su ataque esperado y sea cual sea el resultado nos muestre qué es lo que tiene de qué está hecho no friegue justo me da por estas a esta hora no o sea pero han sido hartas ojo que Pipe Master pica para la edad de los castillos se viene el avance de Pipe Master atención noticia de último minuto Pipe Master ha picado la edad de los castillos desde su centro urbano ampliaciones de esta y otras acciones que se puedan presentar dentro de la partida en próximos minutos No está pasando gran cosa. Siguen creando ejército. Haciendo investigaciones por el lado de Pipe Master. Eh, no hay gran cosa así. Ojo pues, ojo pues con esto. Necesito tomar algo. Oíto que Pipe Master está atacando, pero también, también Noswoskar está atacando. Noswoskar ha encontrado por dónde meterse. Ha encontrado y está intentando hacerle hueco. Ambos están intentando hacer hueco. En este momento, Pipe Master acaba de avanzar a la edad de los castillos a los 23 minutos. Noswoskar, Buscar, Noswoskar Buscar, no tiene los recursos y no ha picado todavía. Ojo, pues, ¿qué pasó? Nos buscar. Nos buscar, se demora. Nos buscar, canta el GG. Pipe Master, canta el GG. GG, well play. Ok, sí, exacto, lo canta, pero ¿qué? Pero no se retira ninguno. No se retira ninguno. Le hace la mague. Le hace la mague. TXS. Le hace la mague. Ojo, ojo que le hace la mague. Ojo que vimos a Noshuascar intentando hacer el amague. Pero Pipe Master no cae. Y se retira Noshuascar. Se ha retirado Noshuascar. Yo tomo agua. Ahora sí. Me vine el punto donde era. Y pues no hay nada más que hacer en esta partida nada más que hacer. No hay nada más que decir. Felicidades a Pipe Master. Pipe Master lleva su segundo punto. Se proclama como campeón de este encuentro entre estos muchachos. Eh, Colombia le gana a Francia. No hay nada más que hacer. Nos buscar. Muchas gracias por haberse inscrito. Eh, por haber estado pendiente de las partidas, en serio. Uh, por su participación espero que nos podamos ver en próximos torneos y pues nada eso así a pipe master felicitaciones se convierte en el tercer clasificado del torneo eh, al gran cuadrangular final vamos a ver estamos esperando todavía las grabaciones de la repetición entre limonada y el chamán Necesitamos que nos las envíen, si no declararemos ese punto como desierto. Y ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, eh, no es más por ahora. De verdad, no es más por ahora. Les agradezco mucho a todos el haber estado esta noche. Mañana nos veremos con las próximas partidas. Eh, pero antes de que se vayan. Antes de que nos vayamos, porque nos vamos todos. Entonces. Uh... Y sus Ragnar le ganó a Lucar. Hoy hemos estado a punta de 2-0, de 2-0 como tal. Eh... Pipe Master le gana a Nos buscar 2-0. Muy bien. Juan Caemón le gana a Tyson 2-0 con un juego muy agresivo de Juan Caemón. o sea, hay que tener la persona que se va a enfrentar a Juan Camón tiene que analizar eso, tiene que revisarlo porque porque le cuento, le cuento que lo que se viene va a ser interesante. Vamos a hacer de una vez, vamos a ir haciendo el posicionamiento. Y una vez de cómo quedan, nuestra primer llave es Pipe Master. El primero es Pipe Master. El primero es Pipe Master. Ahí va en el orden. El segundo no sea... Sí, es Juan Caemón. El tercero no han enviado resultados, el cuarto es Isus Ragnar, el cuarto es Isus Ragnar y por ahora lo que les puedo decir es que Pipe Master se enfrenta a Isus Ragnar mañana en la primera partida de las semifinales, si sí está programada para mañana, no vaya y sea que tengamos otra fecha y yo les esté diciendo aquí algo, algo distinto y ahí si ustedes tienen todo el derecho de levantarme. No señores, mañana 3 de diciembre a las seis y media de la tarde. Eh, mañana puede que yo llegue un poquito tarde, porque me toca ir a la oficina. Entonces, si llego un poquito tarde, yo les aviso, pero trataré de estar aquí a las seis y media de la tarde para la partida. Pipe Master contra Isus Ragnar a las seis y media de la tarde. Si yo no he llegado, arrancan a jugar. Sí, o sea, igual yo les escribo y todo y me van pasando y llego y las, las pasamos y listo. Juan Caemón contra el ganador entre Limonada, que no sabemos quién fue, y el chamán, eh, se enfrentará contra uno de ellos dos, o sea, el ganador. Esperen que me escriben por el interno. Permítanme un segundito. Señoras y señores, me dice limonada que ganó el chamán 2-1. Son tres partidas eh, que me pasa las reproducciones mañana, que no me las puede pasar el día de hoy. Entonces, simple y sencillamente, eh, nos vamos a quedar con la palabra de limonada. Uno para limonada, dos para el chamán. Entonces, limonada ganó una y el chamán ganó la segunda y la tercera. Y eh, con eso nos vamos por el día de hoy. Ubicamos quién va a ser el último participante. Es el chamán. El chamán es el último participante. Y señoras y señores, quedaron nuestras llaves. Para mañana cuadraditas, organizadas sin ningún problema. ¿Cómo hace la programación de mañana? Mañana desde las 6 y media de la tarde, hora de Colombia. Vamos a estar con la primer semifinal que es entre Pipe Master eh, 28. Pipe Master 28 versus Isus Ragnar 20. La segunda semifinal la tendremos hacia las 9 y media de la noche. Juan Caemón y el Chamán. El sábado tendremos. El tercer lugar a las 9 de la mañana. Y la gran final del torneo a las 2 de la tarde. Eso es todo. Así termina nuestra transmisión por el día de hoy. De verdad les agradezco mucho, mucho a todos los que se han conectado. A los que han estado. A los que han entrado al Discord y me han apoyado en el casteo. Al viejo ray, el rey de la casa. El ray, el gran ray sur. Ese gran streamer. Eh, que siempre me ha apoyado en los torneos, y no solo en los torneos, en las locuras, me ha seguido las locuras que hemos hecho en estos dos últimos años y ha sido muy, muy divertida la, la vaina. Entonces, de verdad, mil, mil gracias por haber estado en esta noche, eh, por momentos y todo, pero ahí siempre está, y eso es, esa es la berraquera, esos son los parceros. Y eh, también al viejo Code, que ha estado por ahí preguntando, ganeando y chimbeando, pues bueno. Mil gracias. Y obviamente a todos ustedes que están allá al otro lado. Mil, mil gracias. Nos vemos mañana. No me voy a ir sin eh, pagarles. Porque pues tengo que pagarles eh, su apuesta. Obviamente dijeron que ganaba Nos buscar Muy bien. Eh, se equivocaron. Porque dijeron que ganaba era... Pipe Master 28 y ganó Pipe Master 28. Muy bien. Pipe Master 28, ganador como tal. 2 a 0 es el tercer clasificado. El cuarto fue el chamán. Eh, las reproducciones del chamán, si nos da el tiempo, las tendremos mañana para ver cómo fue esa partida y pues que nos quede todo el archivo eh, grabado pues para la postproducción que se hace en YouTube. Y no es más por el momento. Eh, nos vemos. Nos vemos, señoras y señores. Nos vemos mañana en la noche con más aventuras de Leish. Ah, Desconfiaron de mí. No, nadie desconfió. No, no, no. Yo me confundí todo Yo me confundí. Entonces, pues nada. Gracias a todos. De verdad, en serio. Muchas, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos eh, mañana, seis y media, siete. Estaremos arrancando el directo. Eh, Uh, y pues la idea es que el, el sábado ya podamos cerrar, podamos terminar el torneo, podamos entregar las licencias el, el sábado sin problema eh, y pues que la podamos pasar muy bueno. Entonces, eh, nada, cuídense, nos vemos um, Chaito, hasta la próxima, ya me dejo de despedir más que un circo y eh, pues nada. Recuerden que nuestra próxima fecha será el día de mañana, el 3 de diciembre. Mañana estaremos transmitiendo desde las 6 y media de la tarde o 7 de la noche. Nuestra próxima fecha es el 3 de diciembre de 2021. Gracias por vernos en esto que se llama nada más y nada menos que el Torneo de las Brujas. Feliz noche.